Hola, bueno, buenas tardes para todos los que estén conectados desde España y los que estén o puedan conectarse desde Cuba o Miami. Hoy traigo un tema polémico, no he empezado todavía la transmisión y ya hay quien dice que se va del canal porque está el canal demasiado parcializado. No sé a qué se refiere porque todavía no hemos empezado a hablar del tema. Así que esas son las personas que, digamos, solo quieren una excusa para criticar, porque si no sabes de la forma en que voy a abordar el tema, no puedes decir que estoy parcializado porque todavía no lo conoces. Saludo a Alex Vega. Alex, siempre se me olvida lo de Facebook, pero ahora en cuanto termine me lo he apuntado aquí en la agenda y lo miro. Vale, disculpa, no ha sido intencional. Tenemos a Rauli, que bueno, que me dice que es un tema necesario y así lo veo yo. Antes de empezar, una de las cosas que quiero decir, déjame ver que estoy aquí un poco así, creo que así se ve un poquito mejor. Es que esto de la pantalla verde es un problema. Tengo que decir que, bueno, que como siempre que nadie pone el comentario de que lo que se diga aquí es la versión propia, ¿no? Que el canal no tiene ninguna responsabilidad de lo que se diga expresamente, pero bueno, al pertenecer al canal un poco quiero dejar claro que es mi opinión y mi sensación, porque una de las cosas que tiene el racismo es que son sensaciones propias. Aunque debido a eso mucha gente dice que en Cuba no hay racismo. Yo muchas veces cuando he tocado el tema con amigos que tengo, blancos, me dicen que, bueno, blancos cubanos, ¿no? Porque yo siempre digo que los blancos cubanos no resisten una prueba de ADN de segunda línea, porque como se dice en Cuba, el que no tiene de Congo tiene de carabalí, y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy, ¿no? Pero siempre me dicen que no hay racismo o que ellos no lo aprecian. Por supuesto, el que no es ciego no sabe cómo vive un ciego o el que no es cojo no sabe cómo vive un cojo, ¿no? Y eso no quiere decir que los cojos y los ciegos no tengan problemas, no tengan situaciones que se le dan en la vida, ¿no? Para hoy he escogido una película que se llama Irremediablemente Juntos. Yo tengo que decir que yo vi esta película hace un tiempo, bueno, a principios de los 2000 cuando la estrenaron, y yo estaba convencida que la película, en mi memoria, ¿no?, había sido protagonizada por Yotuel, y resulta que no, que para nada, que no tiene nada que ver. Vi la película la semana pasada cuando estaba buscando un filme porque ya sabéis que en mi espacio me gusta traer películas cubanas o relacionadas con el tema cubano, ¿no? Y realmente esta fue la única película que encontré que tratara el tema abiertamente, es decir, el tema racial en la sociedad cubana, ¿no? Después encontré otra película que se llama De cierta manera, que es de los 70, que está protagonizada por Mario Balmaceda, que ni siquiera es negro, es mulato, como, bueno, como los cubanos ya de mi generación saben. Y entonces hablaba del tema racial, pero no directamente, ¿no? Hablaba más bien de la marginalidad y de la integración de los barrios marginales. Habla específicamente del barrio de Las Yaguas, que fue un barrio marginal que se destruyó, bueno, que la revolución lo abolió. Y muchas de estas personas pues fueron trasladadas a lo que es hoy La Habana del Este o a la mar para acabar con lo que era esa marginalidad, ¿no? Que hoy en día, como hemos visto y se hizo muy, muy fehaciente en las protestas del 11 de julio, existe y yo creo que en mayor proporción que lo que existía al triunfo de la revolución. Entonces, estas fueron las únicas dos películas que encontré así específicamente del tema, ¿no? Hay alguna otra película, digamos, está una comedia que se llamó Pataquín, que fue de los 80, pero que no trataba más bien el tema de la santería, pero no desde el punto de vista que queremos tratar el racismo hoy, ¿no? Entonces, en la primera parte hablaré un poquitico sobre la película, sobre el tema racial y enfocado en la película, y en la segunda parte, pues tengo a un cantante que lo descubrí de casualidad, es decir, me lo recomendó Ernesto Canadienses, que tiene una canción en YouTube que se llama Barracón, que pensaba poner un pedacito, pero bueno, que nadie, como siempre, me advirtió de que si está en YouTube posiblemente tenga copyright y entonces nos puedan
cancelar la emisión o poner alguna demanda. Entonces, finalmente, lo único que sí, cuando hablé con él, pues a lo mejor me quiere cantar un pedacito en vivo, ya debe estar por ahí conectado. Me quiere cantar un pedacito en vivo. O sea, antes de hablar directamente del tema, vamos a saludar a ver a quién tengo por aquí. Pues tengo a Alex, que para los que no lo conozcan, ojalá venga más a menudo por aquí. Fue compañero mío de trabajo, es licenciado en farmacia o en biología. No recuerdo bien, Alex, cuál de las dos cosas era, porque yo trabajé en un banco, yo me gradué en ingeniería, soy electromédica, bueno, trabajaba como electromédica, reparando los equipos electrónicos del banco y del laboratorio, y ahí lo conocí. Pero bueno, había muchos licenciados en farmacia y en biología, y no recuerdo exactamente de qué cosa era Ale. Después, entonces, tengo a Diego, que es el que dice que abandona el canal sin saber de lo que yo voy a hablar, a Raúl, y que ya lo saludé. Diego dice, desafortunadamente, cada día serán menos tus seguidores. Eso pasa cuando no se es consecuente. Bueno, no está hablando de mí, me imagino que está hablando directamente de Gennady, pero yo tengo que decir que Gennady ha tenido el valor de abrir diferentes puntos de vista, aparte de dar voz también a dos mujeres. Y yo creo que quizás incorporará más visiones, porque finalmente, si queremos construir una Cuba, como se dice el eslogan, que bueno, que fue originariamente de Martí, con todos y para el bien de todos, pues tendrán que escucharse todas las voces, y todos los cubanos tendremos que ser capaces de asimilar y escuchar y asumir incluso las voces que nos parezcan diferentes o discordantes, ¿no? Entonces, Abel, si te quieres marchar, pues lo lamento mucho, pero mira, no eres para nada tolerante. Después tenemos, en Cuba se hablan 100 lenguas y muchas más que apenas se conocen. Hola, después Jorge Saya. Hola, Saya, buenos días. No te preocupes, cada día los de Abel son menos. Bueno, yo tengo que decir que ojalá y hoy vinieran muchos de los que yo llamo opositores, que por ahí en el argot cibernético le dicen ciberclarias. Yo me comprometí con una persona que me hizo la crítica en que no los llamaría más ciberclarias, los llamaría opositores. Y me gustaría que vinieran muchos opositores porque en su mayoría son gente joven. Y si en mi época, que yo consideraba que la educación estaba bastante bien, a nosotros nunca nos hablaron de racismo, de cómo surgió, por qué, o de si existían o no en la sociedad cubana, hoy yo creo que menos todavía se habla de eso. Así que posiblemente los odiadores puedan aprender algo, no de mí, sino de lo que me he estudiado para llegar a esta directa de hoy, ¿no? Tengo a Álvarez Pérez, que dice, saludo, cada quien tiene su opinión, pero está muy parcializada la realidad, desde su opinión puede ser un tema sensacionalista de la realidad cubana. Bueno, es lo que dije en un principio, los ciegos nunca saben cómo viven los ciegos, pero a veces no hay que ser ciego para darse cuenta de que estar en una habitación oscura debe ser terriblemente problemático para cualquiera, ¿no? Tengo después, a Lee Omar, y dice, Raúl, y los cubanos de tez más clara no soportan pegar en quien de raza negra y llegar lejos. Y para prueba tengo personalmente noticias y experiencias. Bueno, tengo que decir que Raúl fue y es todavía un modelo de élite, salió de Cuba muy temprano, con 20 y pico de años, estuvo en México y después en Nueva York, y ahí emprendió una carrera con firmas tan prestigiosas como Armani, creo que fue, que hizo varias colecciones en Milán. Bueno, yo en mi canal, Colibrí Cubano, tengo una entrevista que le hice a él, muy bonita que nos quedó, que estaba él en Turquía. Y él tiene también un canal que se llama Noticias con Raúl, en el que habla de moda cubana. Él actualmente vive en Holanda. Y bueno, es una maravillosa persona y espero que siga por aquí. Dice Jorge Saya, curiosamente negro, cubano, no trates de manipular el tema conmigo, que soy la prueba del racismo del sistema. Bueno, Saya, yo espero que hoy, es que yo sé que para ustedes es complicado porque es lunes y además es mediodía ahí en Miami, pero ojalá pueda subir, aunque sea un momentico, para darnos tu experiencia después que hablemos con Tito. Bueno, yo quiero decir que esta película, y no he tenido suerte con las dos últimas películas que he buscado, pero es lo que hay, la cinematografía cubana no es como la de Hollywood, donde hay para todos los gustos, en Cuba hay lo que hay. Y esta película yo honestamente no la voy a recomendar, porque es una película que la vi completa y para mí fue casi como un trago amargo, porque
excepto el tema, no hay nada que sirva a la película. Y lo lamento por el director, es mi criterio personal, pero es un musical, la música es fatal, los cantantes fatal, la actuación fatal, la edición fatal, todo fatal menos el tema. Se pretendía hacer como una especie de Romeo y Julieta, es decir, el negro y ella blanca, y bueno, ha salido un chusco. Pero tengo que decir que, bueno, como marco, para la conversación del tema, pues no había otra cosa y por eso la he tenido que utilizar. Tengo que decir también que lo que no me gusta, que por más que he buscado, el único rasgo que se representa del racismo es esto, ¿no? La unión entre un blanco, una negra, un negro y una blanca, y no es para nada el rasgo mayoritario o prioritario que desde mi punto de vista tiene el problema racial en Cuba, ¿no? El problema racial en Cuba, independientemente de que existe eso de que, por ejemplo, hay miles de frases en el vocabulario cubano, de que si una blanca se casa con un negro dicen que la blanca se ha echado a perder, o que si un negro se casa con una blanca dice, o una negra con un blanco, como es mi caso, que si es piola, que si el blanco quema petróleo, todas estas cosas que son, que a veces te la dicen con una sonrisa, pero que son verdaderamente impertinentes y degradantes y denigrantes. Para mí el problema fundamental ni siquiera está ahí. Para mí el problema fundamental está en la institucionalización escondida o oculta que hay en el sistema. ¿Y por qué lo digo? Lo digo, yo recuerdo en la temprana edad que tenía, tendría 10 o 11 años cuando empezó el Palacio de los Pioneros que estaba por el Parque Lenin, y me empezaron a escoger, el primer año que se abrió, empezaron a escoger niños por las aulas, ¿no? Y recuerdo que los que venían y decían, no, ¿tú en qué te quieres presentar? Y yo recuerdo un caso de un niño que decía que quería ser periodista porque le gustaba la pelota y que decía que quería ser, cuando aquellos estaban los dos narradores deportivos, esto que no me recuerdo los nombres ahora, que era muy famoso y eran los que narraban la pelota y eso. Y como era negro, le dijeron, no, tú tienes que ir para el deporte. Y eso no me lo contaron, lo vi yo, ¿no? Y yo no digo que la revolución o el sistema no hubiera querido potenciar el deporte para las personas de raza negra, porque se sabe que físicamente, digamos, están mejor dotados en la musculatura, incluso la elasticidad. El cuerpo de un negro es físicamente más potente que el cuerpo de un blanco por cómo se han desarrollado en las diferentes, digamos, latitudes geográficas y lo que la naturaleza ha demandado de cada cuerpo, porque hay que decir que todos, aunque venimos del mono, desde mi punto de vista, que no me creo lo de la costilla de Adán y todo esto, pero allí donde el ser humano se ha desplazado, la naturaleza le ha exigido diferentes condicionantes que han propiciado que unos seamos blancos, que otros seamos negros, que unos seamos chinos, que unos tengamos el pelo rizado, otro largo, es decir, por dentro todos somos iguales, pero por fuera lo que nos ha hecho lo que somos es precisamente lo que ha exigido de nosotros la naturaleza, ¿no? Como seres humanos. Eso para muchas personas no es así y se niegan a reconocerlo, ¿no? Esto es lo que ha hecho que que el cuerpo del negro sea pues más atlético que el cuerpo del blanco y no pasa nada. Entonces yo para nada veo mal que la revolución en su momento quisiera potenciar que los negros se dedicaran al deporte. Ahora, lo que me molesta o lo que yo veo mal, y por eso hablo del racismo institucionalizado, es que los negros solo se puedan dedicar al deporte o que los negros solo puedan ser músicos o los negros solo puedan ser bailarines y de un tipo de música, porque ya se sabe el problema que tiene un bailarín clásico, que de hecho tengo una amiga, tengo dos amigas que son negras y tuvieron sus dificultades, una más que otra, en el ballet clásico, ¿no? Y de hecho, un ejemplo muy sencillo es los negros en Estados Unidos. Los negros en Estados Unidos se sabe que muchos llegan a la universidad por sus condiciones atléticas, pero una vez en la universidad, pues tú puedes escoger lo que te dé la gana y de ahí la gran cantidad de negros informáticos, licenciados, abogados y lo que sea, porque salen de la universidad, han llegado allí por sus cualidades, digamos, físicas, pero después pueden escoger la carrera que les dé la gana. Y eso en Cuba
Se sabe y lo sé de primera mano que no era posible. Es decir, cuando tú ya te dedicabas al deporte porque eras escogido por tus cualidades, tenías que estudiar una carrera vinculada con el deporte, ¿no? Ya fuera ¿cómo se llamaba? La carrera esta que era para profesores de deporte o licenciatura en cultura física y deporte y estas cosas, ¿no? Y esto, bueno, es lo que en realidad yo critico del sistema. Y por eso afirmo fehacientemente que para nada el racismo es un tema eliminado en Cuba y todo lo contrario, ¿no? Yo incluso estudié en ingeniería. Yo fui una persona que tuve la suerte de que tuve un profesor, me gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Me gustaban mucho las matemáticas, las veía muy claras, yo me tenía bastante facilidad para los números, ¿no? Y tenía un profesor en el pre que me decía excelentísima, y él siempre me decía que yo iba a llegar lejos porque yo veía las matemáticas y no sé qué. Y esta persona fue la que a mí, de cierta manera, me inculcó el hecho de que yo podía. De que yo podía hacer la carrera que yo quisiera, ¿no? Porque incluso dentro de mi familia, cuando yo empecé a optar por una carrera universitaria, yo tengo que decir que yo primero estudié matemática en la Universidad de La Habana un año y después fue que me pasé a la CUJAI donde hice la ingeniería, ¿no? Y mi propia familia me decía, ¿pero qué te haces tú estudiando en la universidad? Búscate un trabajo, no sé qué. Mi propia familia, que la mayoría era negra, porque tengo parte de mi familia que, digamos, es más mulata, ¿no? Pero este profesor fue el que siempre me inculcó, él era negro también, Marchetti se llamaba, nunca se me va a olvidar de apellido, y él me decía, usted puede estudiar lo que usted quiera, no sé qué, así fue como llegué a la universidad. Después cuando yo me cambié en la universidad, habíamos cuatro o cinco negritas, todas chicas, y lo demás eran todos blancos, que venían de la Lenin y los pre de Ciencias Exactas, ¿no? Pero ahí, bueno, como éramos, creo que éramos tres negras y alguno que otro más, yo en realidad, y estuve un año nada más, no sentí ninguna discriminación. Pero cuando pasé a la CUJAI, ya ahí sí fue diferente. Yo le hago el cuento de que hubo un chico blanco que se enamoró de mí y se sentaba delante de mí. Y más de una vez se viraba y se me quedaba mirando, se me quedaba mirando hasta que un día yo ya me cansé y le dije, ay, si yo fuera blanca, ¿no? Y me dice, yo no me esperaba esa respuesta, pero me dice, si te llevo a mi casa, mi padre me mata. Y esto fue, yo estaba creo que en segundo año de la carrera, ¿no? Y fue de las cosas que a mí más me marcó, sin contar con que me marcaron otras cosas. Nosotros éramos 3 por 4, 12, éramos casi 120 estudiantes. Yo tengo que decir que soy de la generación de que yo no sabía que era ministro de Telecomunicaciones, de Perdomo, que era un chico brillante. Y éramos en mi aula, la única negra era yo, en el grupo al lado uno, no, yo, sí, en el grupo al lado uno que se llamaba Ernesto y en el otro que era de apellido Fundora. Tres negros para 120 estudiantes. ¿Por qué? Porque mi carrera se consideraba una carrera de blanco. Pero así abiertamente, ¿no? Así abiertamente, incluso cuando yo hice la petición, yo entré por prueba de ingreso y pedí las cinco carreras, en la primera estaba esa, y recuerdo que hubo un chico que me dijo que habíamos estudiado juntos y esto, y me dice, ¿qué pediste? Le dije, no, equipos de componente electrónico, y me mira así, me dice, esa carrera es de blanco. Y yo, ¿y qué? Y dice, ah, yo pensaba que te iba a pedir mecánica, porque entonces en la facultad de mecánica pasaba todo lo contrario, eran la mayoría negros y cuatro o cinco blanquitos en todo un año o así, ¿no? Y entonces ahí yo fue cuando yo empecé a sentir la discriminación que llegaba, porque yo digo que era del sistema, porque era hasta incluso los profesores. No haré muchas anécdotas aquí de las cosas que me pasaron, pero me pasaron muchas cosas. Hay una de las preguntas. A ver, déjame antes de seguir, porque veo que hoy el chat está bastante animado. Dice, alguien me dice aquí, Colibrí, El Mundo Cuba decide, yo trabajo para Rosa María Payá. Ah, bueno, pues El Mundo, me gustaría estar en contacto porque nosotros nos, bueno, a mí me gusta la idea de lo del plebiscito y es algo que en otro grupo que tengo le estamos dando vuelta. A ver, a ver, a ver, alguien nuevo que haya llegado por aquí. Dani Escobar, en Emelia Habana, una dominicana negra casada con un americano rubio de ojos azules, le pedían su documento para esos días.
Bueno, yo tengo que decir, Dani Escobar, que yo trabajé en Meliá Habana 5 años, 4 años. Después que dejé la electrónica, me pasé para Meliá Habana y ahí fue otro. Pero en Meliá Habana sí habían bastantes negros, ¿eh? En Meliá Habana sí habían bastantes negros, camareras, sobre todo camareras de piso, habían cocineros, que eso fue otra cosa. Cuando me fui a estudiar turismo, no vean la que pasé yo para entrar en la escuela de turismo, que eso a lo mejor algún día lo cuento, pero en mi grupo era la única negra, éramos 25 que estábamos estudiando en el año de Gaviota, Gaviota nos había hecho el curso y era yo la única negra y porque no me pudieron decir que no, porque me lo zapateé y fui a hablar hasta con María Santísima, porque bueno, yo había hecho la prueba y tenía mejores condiciones y no entendía yo porque a mí me habían dicho que no y cuando me planté allí el hombre tuvo que reconocerlo y darme la plaza, pero si hubiera sido por ellos no me lo hubieran dado porque para recepcionista de un hotel en Cuba no podía ser negro. Estas cosas que yo ojalá que algún día eso, a ver, que tampoco te decían abiertamente no puedes ser negro, pero si tú tienes mejor calificación que el que está al lado, tienes los idiomas que hacen falta. Y tienes la titulación que hace falta, ¿por qué a ti no y a esa persona sí? Cuando esa persona está, porque esa persona es blanca, es rubia, tiene otras condiciones físicas, yo no lo puedo entender. Y así mismo se lo hice saber a este señor que se llamaba Guillermo, que no me recuerdo el apellido, pero se llamaba Guillermo. Y el hombre se tuvo que quedar callado. Digo, no, usted explíqueme por qué si yo tengo esta puntuación, yo tengo los idiomas que hacen falta, yo tengo hecho la entrevista, que me habían hecho una entrevista. Que tuve hasta que decir quiénes eran los premios Cervantes que tenía Cuba, cosa que no le habían preguntado a nadie. Y el hombre se quedó callado. Digo, no, usted me lo explica, porque si no, yo si tengo que ir a ver al ministro de Turismo, yo voy a ir a ver. Y cuando el hombre me vio plantada ahí, que yo por supuesto no iba a ver a ningún ministro, no lo sé. Pero el hombre un poco se asustó y me dijo, no, lo analizaremos. Digo, no, lo analizaremos, no. Usted me está diciendo ahora mismo ya aquí cuál es el problema. ¿Entiendes? Entonces, estas son las cosas que yo quería hablar, pero una de las cosas que quería hablar antes de traer a mi invitado, que ya el pobre, llevo casi media hora hablando y yo tengo que decirle a Tito, Tito, tú discúlpame, pero yo me enrollo como una persiana, pero antes de pasar a hablar contigo, lo que sí quiero es dejar claro cuáles son, desde mi punto de vista, los precedentes del racismo. Y por eso le decía, decía al principio que me gustaría que los opositores vinieran y a ver si pueden aprender alguna cosa, ¿no? Porque yo soy del criterio y estudiando los documentos que he visto, me convenzo de que es así. De que dentro de los colonizadores que existieron, bueno, cuando se descubrió, digamos, las Américas y empezó la trata de esclavos, a los cubanos, a los africanos que fueron llevados a Cuba, les tocó, digamos, los mejores colonizadores que había, ¿no? Teniendo en cuenta que lo otro eran los holandeses, los portugueses y los ingleses, ¿no? Que se sabe que no se mezclaron. Así como el español, por su tradición, hay que pensar que por la península ibérica han pasado todas las razas habidas y por haber, desde los visigodos, los romanos, los fenicios, los vikingos, por ahí ha pasado todo el mundo. Y eso ha hecho que el pueblo español, lo que es hoy, y los árabes, que se me había olvidado que estuvieron 8 siglos por ahí, eso hace que el pueblo español, lo que es hoy y lo que era hace 5 siglos, estaba muy acostumbrado a lo que era la mezcla, ¿no? Y aunque la esclavitud no fue bonita para nadie, pero hay que reconocer que de todos los colonizadores fueron los más benevolentes con los esclavos, y eso se puede entender. Una cosa que quiero llamar a la atención es que para muchos cubanos, sobre todo jóvenes, cuando piensan en esclavo, piensan en el negro africano. Y hay que decir que la esclavitud existe desde que somos civilización, desde que las personas se empezaron a agrupar en torno a una civilización, incluso desde la época de la comunidad primitiva, ya existían los esclavos. ¿Por qué? Porque cuando un grupo atacaba a otro grupo por posesiones, por tierras, por lo que fuera, aquellos que eran derrotados pasaban automáticamente a ser esclavos y esto viene pues desde los griegos, todo esto incluso, ¿qué pasaba? Que estuve estudiando que los griegos tenían leyes para la protección de esclavos porque era la manera de que los esclavos no murieran después de la guerra, ¿no? Y sacaban beneficio de esto. Habían tres formas de ser esclavo, que era
por guerras, es decir, cuando había guerra entre naciones, pues la que vencía se llevaba sobre todo a los hombres y a algunas mujeres, y a otras, pues digamos, las inseminaba, por decir de alguna manera, ¿no? Es decir, las formas de esclavitud eran o por guerra o por nacimiento, estas mujeres que eran esclavas y daban a luz a esclavos, o por venta de sí mismo. Usted tenía una deuda con una persona, una deuda que podía ser de cualquier tipo, y usted decía, pues yo soy tu esclavo y te vendías, ¿no? Y entonces durante cierta cantidad de años eras un esclavo hasta que saldabas esa deuda. Esto viene de los siglos de los siglos. Y es una de las cosas que yo me llamó mucho la atención en todas las series estas que hay ahora, en los vikingos, los romanos, toda esta cosa se ve muy claro lo que era la esclavitud, ¿no? Incluso en España la esclavitud empezó siendo blanca, que es como le llamaban, ¿no? Esclavitud blanca que estaba arreglada y tenía pues las normas que el amo tenía que cumplir para lo que era la manutención del esclavo, ¿no? Entonces hay que decir que en un inicio la esclavitud no era racial, la esclavitud era pues como decimos de guerras, de conquista de territorios y no importaba, incluso habían esclavos de la misma raza que el amo, ¿por qué? Porque un territorio conquistaba al de al lado que podían ser perfectamente la misma raza y esa persona conquistada se convertía en esclavo, es decir, no era una esclavitud racial. ¿Cuándo la esclavitud se convierte en racial? Que fue lo que predominó en las Américas. Se convierte en racial cuando pasa a ser un negocio, cuando la esclavitud no es el resultado de guerras, sino es el motivo en sí de las guerras. Es decir, no es lo mismo cuando había una guerra por territorio, por riqueza, y el resultado era que esos hombres que perdían eran hechos esclavos. Cuando después empieza la trata de esclavos, entonces se propiciaba la guerra precisamente para hacer esclavos, ¿no? Y es aquí cuando pasa a ser un hecho racial, ¿por qué? Porque ya tenemos que pensar que ya estamos en el medioevo, en el siglo XIX, los esclavos empiezan en Cuba cuando llega Cristóbal Colón, que los primeros esclavos son esclavos que eran guanches que venían de las Canarias, ¿no? Y ya desde el mismo momento empieza la trata, estamos hablando del siglo XVI, ¿Y qué pasa? Que ya una de las cosas que propicia la colonización es la cristianización de los aborígenes. De hecho, hay un tratado de la reina católica, Isabel la Católica, prohibiendo lo que era la esclavización de los aborígenes. ¿Por qué? Porque se les consideraba oriundos de aquella tierra y además se los consideraba súbditos de la colonia. Entonces, una de las cosas por las que después Cristóbal Colón cae en desgracia fue precisamente porque trató de esclavizar a los aborígenes, de venderlos y estas cosas, y pues la corona no estaba de acuerdo. Incluso en su testamento, Isabel la Católica deja plasmado que no se podía esclavizar a los indios, como se le llamaba en el momento. Pero ¿qué pasa? Que hay un momento en que sobre todo Portugal y Holanda empiezan con la trata de esclavos y se dan cuenta de que es un negocio. Pero ya estaba la cristiandad en todo su esplendor, en todo lo que era Europa. Entonces, ¿cómo decir que si Dios ha creado a todos los hombres a su imagen y semejanza y todos somos iguales, que un hombre tiene derecho a tener posesión sobre otro hombre, incluso maltratarlo y explotarlo como era que sucedía? Y ahí es cuando la iglesia, además también, y no estoy hablando nada en contra de los católicos ni nada de eso, ya se sabe que la iglesia de aquella época no es como la de ahora, y no estoy hablando nada en contra de la iglesia, estoy planteando los hechos como fueron, ¿no? Y es cuando la iglesia dice que no todos nosotros somos iguales, que no nos ven que unos somos más claritos que otros, no ven que unos son blancos y otros son negros, pues los negros no son iguales, los negros nacieron para servir a los blancos. Y ahí es cuando empieza lo que es la esclavitud racial. No obstante a eso, tengo que decir y repito que dentro de todas las colonias de esclavos que hubo en todo el mundo, porque hay que decir que los esclavos, aunque la mayor trata fue hacia América, porque era el territorio conquistado y el territorio que más mano de obra necesitaba, los africanos fueron llevados a todas partes, desde la India, creo que lo único que se salvó fue Asia, porque los asiáticos tienen su manera muy particular, tienen esclavo también, pero tienen otra manera, incluso las leyes esclavistas de los asiáticos duraron hasta finales del siglo XIX, que ya es tela, más o menos como la de los negros. Pero bueno, hasta allí no llegaron los africanos, pero en todo lo que es toda Europa,
toda, hasta la India, todas estas regiones, y por supuesto toda América estuvo llena de africanos que eran llevados como esclavos, ¿no? Entonces, pero en todas estas comunidades, digamos, el esclavista más benevolente fue el esclavista español, ¿no? Porque si lo vemos, genéticamente fue el único que se mezcló verdaderamente, incluso llegando a reconocer el fruto de esa unión, fueron los españoles. Es verdad que la historia recoge, sobre todo la historia que nos han dado en Cuba, recoge pues los actos salvajes que sucedían. Los actos eran precisamente porque, bueno, a nadie le gusta trabajar de sol a sol, y más venían de comunidades donde vivían en libertad, y eso... Pero fundamentalmente los casos que se dieron, según recogen los historiadores pre-revolucionarios, que esto también siempre quiero dejarlo claro, en la directa que hicimos la semana pasada estuvimos hablando de cómo una de las cosas que hace la dictadura es cambiar la historia para que se adapte a lo que ellos quieren transmitir. Y una de las cosas que se ha cambiado es que tenemos la impresión de que todos los españoles mataban a todos los... Primero que mataron a los indios, cuando no fue verdad, porque ya estoy explicando que la corona prohibía la esclavización y el exterminio de los indios. Y después que todos los negros los trataban para matarlos. Y no es así, porque para ellos los negros eran una propiedad. Y al tener cuando usted tiene una propiedad que además le ha costado dinero, usted la trata para que no se muera. ¿Entiendes? Porque si se muere está pidiendo usted dinero. Ahora, ¿qué pasa? Que hubo una etnia africana, que eran guerreros, que de ahí es donde vienen los abacuá de hoy, que esa etnia sí era muy beligerante, porque eran en África, su función era un ejército en África, ¿no? Entonces, cuando esa etnia es capturada y es traída fundamentalmente a Brasil y a Cuba sobre todo, esta etnia sí es muy, muy beligerante porque ellos son guerreros. Entonces ellos sí no estaban acostumbrados a vivir en cautiverio. Y estos son, pues, la mayoría de los palenques que existen en Cuba, la mayoría de todas las historias estas que tenemos de cimarronaje, de rebeliones y esto, fueron propiciadas o fueron, las realizaron estos negros que venían de esta etnia que hoy ha llegado a nuestros días como los abacuá. Bueno, podría hablar unas cuantas cosas más porque he aprendido mucho, pero lo único que quiero puntualizar es que el racismo real, porque después de las guerras los negros se unen con los criollos españoles y mulatos que ya eran descendientes de los españoles, y había mucha confraternidad. ¿Cuándo en realidad llega el racismo en Cuba? Pues tengo que decir que el racismo en Cuba llega con la intervención norteamericana. Tenemos que decir que los ingleses, que después vinieron norteamericanos, no eran tan benevolentes como los españoles y no trataban a los negros de la misma manera que los españoles, con todas sus cosas malas que hicieron, trataban a los cubanos. Y cuando ellos llegaron, se impone en Cuba. Hay que pensar también que mucha de la nobleza cubana o mucha de la élite cubana fue a Estados Unidos a vivir, a educarse, y trajeron ya, digamos, los TIC que habían en las sociedades americanas, norteamericanas, ¿no? Entonces esto de dividir a los negros por un lado y vino a raíz de la intervención norteamericana. Quiero darle la bienvenida a mi invitado. Gena, súbemelo, porque si no yo sigo hablando, llevo 40 minutos y sigo hablando sin parar. Hola, Roberto. Roberto Pérez, ya le dije que éramos familia, que veníamos del mismo amo, porque los Pérez todos venimos de la misma zona y del mismo... ¿Qué te ha parecido la introducción? Cuéntame. Muy bien. Estás dormido, te estás quedando dormido. No. Tengo que serte sincero, ayer toqué hasta tarde y me desperté hace un ratito. Pero sí, oye, he aprendido muchísimo contigo. Había cosas, ¿sí? Había muchas cosas que no sabía. Yo soy malo para la historia. No, pero yo también, lo mío son los números. Lo que pasa es que, mira, a raíz de que en mi canal llevé a un profesor de historia, un señor que trabaja conmigo, es profesor, fue profesor en la Universidad de La Habana y se fue de Cuba hace como 20 años, y él trabaja conmigo en el hotel donde yo trabajo.
Y, uf, y este hombre, cada vez que me trabajamos de noche, entonces después que terminamos de trabajar, él se ponía a hacer mi historia y hablarme de historia, nunca mejor dicho, ¿no? Y aprendí tantas cosas que yo un día le dije, oye, Rodolfo, tenemos que hacer un canal. Y fue una de las cosas también por la que hice el canal, ¿no? Y entonces ahí tengo una sección que se llama La historia mejor contada, donde él pues contó todo desde que llegó Cristóbal Colón hasta nuestros días, porque además la sabe de primera mano porque es tataranieto de Felipe Puey, que fue uno de los primeros de los descubridores de todo lo que es la fauna cubana. Y el hombre es una eminencia y de verdad que con él he aprendido muchísimo y sobre todo he aprendido a cómo buscar la información dentro de internet, ¿no? Y entonces todas estas cosas las estuve buscando, ya las había visto con él, pero también las estuve buscando. Pues Roberto, a ver, cuéntame cómo es esto de Tito Paquín, ¿no? ¿Cómo es? Tito Paquín. Bueno, mi nombre es Roberto. Cuéntame. Pero Roberto fue Sí. el nombre que me puso mi mamá y mi papá. Nunca me gustó que me dijeran Roberto, así que me enojaba mucho cuando me decían Roberto y mi papá decide decirme Tito. Ah, por Robertito. Robertito, mi mamá me decía Robertito. Y mi papá me decía Tito. Ya los amigos del barrio me decían Tito y se quedó el Tito. Después, cuando viajo, saco de Cuba, tenía que hacer un correo electrónico y Tito Pérez, había miles. Tito González, había 10.000. Roberto Pérez, infinito. Así que hicimos un amigo, ¿por qué no pone Paquín? Porque yo soy percusionista, toco tumbadora. Ah, Entonces, Paquín es el sonido. Paquín, Paquín, Paquín. sí. Entonces, Tito Paquín, cuando puso Tito Paquín, ¡bum! Salió de primero, sí, el único. Así que Ya, ese, vea qué bien. para mis amigos de tren, para mis amigos, porque yo me divido en dos Titos. El Tito de que nació en Cuba hasta los 23. Y el de los 23 a los 52. El Tito de los 30 años es el Tito que tú estás hablando con él. Es el Tito Paquín. Ahora, cuando llegué Sí. a Miami me decían, Tito Paquín, ¿quién es Tito Paquín? Oh, Tito. Ah, Tito. Ya Tito se quedó. El Tito para la gente de Cuba y Paquín para la gente de la diáspora. Ah, pues muy bien. Pues mucha gente, no sé cuántos tengo en este momento, pero bueno, algunos se preguntarán que por qué he traído yo a Tito Paquín. Tengo que decir que la semana pasada, porque los programas me van surgiendo, ¿no? Yo siempre digo que creo mucho en las fuerzas del universo y a veces digo, ¿qué hago la semana que viene? Y de pronto se me aparece. Y me dice Ernesto, que es un asiduo aquí, que posiblemente no esté porque está trabajando. Me dice, ¿has visto esta canción? Y me la manda. Y yo, pues no la había visto. Y cuando la vi, tengo que decir que me enamoré de la canción. Es una canción que se la recomiendo a todo el mundo. Se llama Barracón. ¿El Barracón o Barracón solo? El barracón. El Barracón. Que le iba a poner un pedacito, pero como está en YouTube, el dueño del canal y productor que se llama Gena, me dijo, oye, si está en YouTube, no nos pueden censurar. Y bueno, no hemos querido correr el riesgo, ¿no? Yo había extraído un pedacito, pero bueno, yo recomiendo a todo el mundo, lo dejaré en el link también para que las personas lo vean. Pero a ver, Paquín, ¿tú te atreves a cantarme aquí a capela? ¿No, no tienes una tumbadora por ahí cerca? No, no. Tengo en mi escondite. Pero tú no te atreves a cantarme un pedacito, el pedacito que más te guste. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que la gente dice que es una canción, porque bueno, tiene música, se hizo un videoclip. Pero en realidad, esto para mí es un desahogo. Y es un desahogo que nace del silencio que yo también tuve. Pero mi silencio duró 22 años. Tú sabes que nosotros con 22 años en Cuba, lo único que pensamos es en ir a bailar, el novio, cosas, cosas. Y cuando yo salí, descubrí un mundo en Chile, más Chile que todo, ¿no? Viví 17 años en Chile. Bueno, a ver, Y espérate. Vamos a empezar por el principio, para ubicar a la gente en contexto. ¿Tú eres de qué año? yo soy de 1969. Tengo De 52. 69. Yo soy de 68, así que somos de los mismos muñequitos que digo Oh, yo. lo mismo, les ve Entonces, a pasar. ver, ¿tú de qué barrio eres en Cuba? Yo soy de Quibicán, de un pueblo que queda al sur de la provincia de De La Habana. Habana. Vale. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? Así a grandes rasgos, divertida, tranquila, con pobreza, con riqueza, con amigos, blancos, negros. Cuéntame un poquito. Bueno, la escasez marca todo en la vida. La escasez marca hasta la sonrisa.
hasta tu manera de andar, hasta tu manera de ver la vida. Yo creo que después de grande descubrí que lo que a mí me faltó era lo que me tenía que haber faltado en ese momento. Yeah. Porque me di cuenta que lo que a mí me faltó, como dice una canción de Pablo Milanés, las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Como irlas a buscar, sí. ¿Me entiendes? Sí, ahora, sí. Lo que no puedes buscar es tener una buena madre, un buen padre, una buena familia, un buen vecindario, gente que te quiere, gente que te da vida para vivir, gente que te enseña cómo debes andar en la vida, ¿no? Y eso yo lo tuve en demasía. Yo siempre se lo he dicho. Si yo hubiese tenido todas las cosas que yo hubiese querido tener cuando niño, yo creo que me hubiese faltado lo otro. Claro. Yo hubiese tenido padres ausentes, luchando constantemente por tener, por darme lo que yo quería, que costaba mucho, ¿no? Claro. Es un buen razonamiento, ¿eh? Yo creo que sí. Eso es lo que pasa hoy en día, a veces con la niñez de ahora, que tienen tantas cosas y los padres están tan ausentes tratando de pagar el tiempo que no tienen, que cuando lleguen adultos se darán cuenta que han tenido todo menos el cariño y la atención de los padres. Esto es un buen razonamiento que has hecho. Sí. Y de una infancia maravillosa. Mis mejores amigos son los que tuve en la infancia. Que no tengo necesidad de verlo todos los días, porque cuando nos vemos, las conversaciones empiezan donde las dejamos la última vez. Son los amigos. ¿Y los juguetes que eran carriolas? No, carriolas, yo nunca tuve nada. Primero era básico dirigido y el último porque hasta ahí había racismo. Sí. ¿Alguna vez te tocó el primer día? No, a mí siempre me tocaba el tercero o cuarto. Claro, ya cuando no había nada, cuando había bolones, palitos chinos y ya. Sí, ¿sí o no? Sí. Lo que en ese barrio, momento no te dabas cuenta de eso, ¿eh? Exactamente. En el barrio mío, los primeros números, los que cogían bicicleta, la carriola y tres cositas más, eran los mismos siempre. Claro, que incluso después ya me enteré que hasta se podía pagar por el turno. Sí, yo claro. Lo fui coda y pagaba por el turno. Claro, eso es... ser familiar del que estaba ahí y todo. Lo mismo es lo mismo. Pero bueno, gracias a Dios son etapas superadas. Pero mi infancia, yo sí recuerdo a mis amigos. Había una bicicleta en el vecindario de 4 cuadras, una. Y los domingos nos juntamos y el dueño de la bicicleta, para más o menos ponerte, describirte cómo era. Era un blanco de ojos azules, ruso, de pelo rubio. Él era el dueño de la bicicleta. Era el mejor amigo de todos. Yeah. Y hoy sigue siendo mi mejor amigo. Y nunca nos fajamos por montar la bicicleta. Es decir, éramos como 10 amigos que nos poníamos en la mañana, a las 9 de la mañana, nos despertamos. Y el domingo era el día de montar la bicicleta. Y nosotros nos cambiamos la bicicleta un ratico tú. Éramos, bueno, somos muy buenos amigos y muy buenos seres humanos, porque en el mundo en el que me desarrollé, nunca sentí eso, de que porque tú eres negro, tú eres diferente. Pero no es la realidad. Claro. No es la realidad de otro. No es la realidad que después cuando tú vas creciendo, tú te das cuenta. Pero a eso yo le llamo también que para mí el racismo, que para mí el racismo es el sinónimo de involución, tanto intelectual como social, como cultural, como todo. Es involución. La persona que es racista es una persona que no ha evolucionado lo necesario. Claro, es verdad. Oye, Roberto, y entonces en la adolescencia te becaron o seguiste un pre en la calle? Que no, yo desde chico siempre era bueno para correr, como tú decías. Yo era codiciado en el barrio, en toda la provincia, porque todo el mundo me quería meter en una escuela de deporte, la IE, el negro que corría, aquello, todo el mundo iba a verme. Bueno, entonces, pero vengo de una familia de músicos. Mi madre, por la parte de mi madre, de los González Rodríguez, por la parte de los Castañeda, de los Valdés, que todos están mezclados. Y bueno, de ese pueblo salió Chucho Valdés, Bebo Valdés, toda esa gente. Roldán, el Doricha. Todos son de ese pueblo. ¡Ah, qué bien! Sí, muchos artistas. Muchos artistas y muchos deportistas que juegan en grandes ligas, juegan gente buena. ¿Qué pasa? Se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo. No, te estaba preguntando que habías estudiado, si te habías becado. Y me dijiste que eras deportista. Ahí cuando llegué me dice mi mamá, bueno, yo quiero que tú seas médico. Yo le dije, no mami, yo no quiero ser médico, yo quiero ser músico. En mi familia, en mi casa había tambores, había piano, había de todo, ¿no? Bajo, todo instrumento musical. Y mi mamá cantaba, bueno, canta todavía, ya tiene 85 años, todavía canta a su manera. Qué bonito.
Y nosotros nos criamos ahí. Cuando se iba la luz, en mi casa era el guateque que se fumaba en el pueblo. Entonces, a los 8 años, fíjate lo que son las cosas de la vida. A los 8 años, cuando en el año 80, cuando la escoria, cuando la llamada escoria, más llamada escoria, esos años que fueron peor que ha vivido nuestra tierra con esto que se está viviendo ahora, no había quien tocara. Y a mí me obligaron, como a otros chicos más, a tocar en una conga y gritarle a la gente. Y fue la primera vez que yo me puse un tambor encima mío. Y sentí una algo que era mágico para mí. Yo tenía 9 años. 9, 10 años de miedo. Y mi madre me pone a estudiar, entro a la escuela. Cuando entro a la escuela, mi madre trabajaba tanto. Éramos 5 negrones en la casa. Mamá y papá que trabajaban, mi abuela que vivía en aquel entonces. Y no tenía quien me llevara a la escuela. A hacer las clases, la prueba a La Habana. A Usaumén. Y resulta que mi vecina, una señora de tez blanca, es la que decide y me dice, yo te llevo. Y ella me llevó a hacer los 2 exámenes que tuve que hacer. Es decir, por esa buena actitud que tuvo mi vecina, que no tenía nada que ver con el color de mi piel. ¿Estás hablando con el color de mi piel? Porque es el tema que se está hablando. Sí, te entiendo. Ella fue la que encaminó mi mundo, mi camino, para que yo fuese, para que yo materializara lo que soy hoy. Entonces ahí aprobé, fui a la escuela, estudié 4 años en la escuela, nivel elemental más uno más. Era muy mal alumno de matemáticas y todas esas cosas, porque lo mío era tocar el tambor. Como venía de una familia que era la música 24 horas, ya yo me sabía muchas cosas. Y cuando entré a la escuela era como ver atrás. Pero no entendía que la escuela es necesario porque hace falta, necesitas aprender muchas cosas. Pero no tuve los profesores que me dijeran, creo yo, ¿no? Ahora mirándole desde este punto de vista, que doy clases a ver si es la necesidad de tú decirle a las personas que en Cuba yo creo que falta mucho eso. La necesidad de tú decir a las personas por qué estás aquí. Claro. Tienes que avanzar 4 metros, porque en 4 metros vas a aprender eso. Entonces, yo eso nunca, siento que nunca me lo dijeron. Entonces, después terminé la escuela y entré. Oye, ¿en la escuela había muchos blancos? En la escuela habíamos... ¿En la escuela dónde estaba? ¿En La Habana o estaba ahí? En provincia de La Habana. Una escuela que fue experimental, que duró como la escuela José Martí, vocacional, duró como 3 años. Y esa escuela era patrocinada por Bimbo Espino. ¿Cuántos morenos habían? Yo te podría decir, estaba Emil, Carlos Mutu, Luis Cojal, Sergio, habían 2 de artes plásticas. Bueno, en 350 creo que habíamos gente. ¿Pero de estudiante o de...? Estudiante, profesora, habían como 3 o 4. Mira, gracias por el superchat, Orlando Luis Pardo Lazo. Dice, bendiciones para Rob y su familia, Patria y Vida. No sé si te conoce, Orlando Luis Pardo Lazo. Lo tengo que conocer. Yo soy un poco... Es que el problema es que a mí las redes sociales entra tanta gente, pero igual, le mando un abrazo y un saludo y que entren al chat y escuchen la canción. Entonces... Oye, espérate, te voy a decir una cosa. Tú no te me vas de aquí sin tocarme un batá o lo que tengas por ahí. Así que ahorita cuando empieza a subir gente... No quiero excusa. No lo voy a entender. Escúchame, si de verdad no tengo instrumento aquí en la casa. Los instrumentos los tengo donde yo toco. Pues mira, tú ahora coges un vaso o una copa y un tenedor, que con eso mi papá hacía unas claves terribles. Y usted me toca algo ahí y te dice, oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, entonces te graduaste. ¿Y qué hiciste? ¿Un convito o algo? No, ahí entré el pre, terminé el pre. Y en el pre donde yo estaba, que estabas hablando ahorita del pre de las notas, yo me acuerdo que yo había entrado tarde al pre, porque había salido de la escuela, este problema que había tenido. Y me acuerdo que cuando entré al Antón Macarenco, que quede embatado o no, la gente que va a escuchar esto va a saber lo que le estoy diciendo. Antón Macarenco era para ser profesor. No, Antón Macarenco era un preuniversitario que había en Batabano. Pero a mí me suena muchísimo. Bueno, Antón Macarenco... ¿Decían las Macarenco no eran las profesoras? Bueno, este era un pre que había en Batabano. Vale. Y resulta que cuando voy a entrar, dice mi hermano trabajaba en cultura en Batabano. Y ahí le dice, no, ¿para qué entras en esta escuela? Habían 2 escuelas, no me acuerdo bien los nombres de las 2 escuelas. Bueno, al final de la historia, casi no puedo entrar porque hay los niches que entraban ahí... Tenían que tener más de 93 para arriba. Tenían que tener puntaje. Sí. Tenían que habérselo currado, que se dice aquí en España. En consecuencia, era un pre normal. En consecuencia, habían ahí por lo menos
unos 100, 100, 100 negros. ¿De no, cuánto? Ah, imagínate cuánta gente tuvo una escuela. De 1,000. ¿De 1,000? Sí, 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 sí. Así era. Y ahí fue cuando yo vi por primera vez eso. De que te miraban distinto, de que... Pero vuelvo al punto. Y déjame hacerte una pregunta un poco más personal, que la responde siquiera. ¿Las novias qué tal? ¿Cómo eran? Porque entre tan poquitos negros, tendrías que ser famoso entre las blancas. Cuéntame. No, no. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo soy un ahora te voy a hablar con frases. No me vas a soltar aquí una frase racista, ¿eh? A ver qué me vas a decir. No. Oye, yo nunca, estando en Cuba, nunca tuve suerte con las mujeres. No. Yo tuve una novia morena, así como tú, que se parece mucho a ti, vive en España. Negra, negra, no morena. Dime negra, que a mí me gusta. Bueno, negra, así como tú y como yo. Y ella fue la única novia que yo tuve así, novia. Así. Y estuvimos como 2 años. Después yo viajé, nos separamos ya. Y después en Chile sí me casé con una... Que ahí fue donde descubrí la verdadera la realidad. Que es lo que yo le digo, que todo está aquí en tu mente. Vale, ahora llegaremos ahí. Cuéntame, entonces te pasaste del pre, no sé qué, ya. Entonces, ¿cómo te graduaste de músico? Pues te graduaste de músico, ¿no? ¿O no? Y claro, ahí después estudié, ahí me cogió el servicio militar. Terminé el pre y me cogió el servicio militar. Y cuando me cogió el servicio militar, ahí me encontré con todos los amigos míos que yo había dejado en la escuela. Que fue el primer año que empezaron la gente que estudiaba música, o ibas a tomar ingeniería, cualquier carrera universitaria, tenías que pasar un año. Mira, espérate, que tengo que saludar a Jorge Lao. Gracias, Jorge, por el super chat. Saludo para todos. Yo en Cuba viví el racismo hasta que llegué aquí, no supe lo que es que te miren con desprecio. Bueno, a ver, una de las cosas que quiero decir, Jorge, yo vivo en España. En España hay racismo, sobre todo hacia los árabes, a los marroquíes, sobre todo. Hacia los negros un poco menos, pero hacia los marroquíes. Es más bien un racismo cultural, más que racismo étnico. Es decir, hay que hacer una diferenciación. Hay racismo étnico, que es cuando estás, digamos, en contra de, o en contra, ¿no? Cuando te piensas que eres superior que un negro, que un chino, que un árabe. Y después también está el racismo cultural o religioso, que es cuando eres cristiano y estás en contra de los musulmanes o de cualquier otro tipo de religión o de la santería. Aquí yo mucha gente he tenido que explicar la santería porque yo soy santera y enseguida ya piensan que hago brujería o que voy a hacer mal de ojo a alguien o estas cosas, ¿no? Entonces, racismo hay en todas partes. ¿Por qué estoy tratando el tema racismo en Cuba? Porque el problema está en que en Cuba, sobre todo el gobierno, dice que no hay racismo y sí lo hay. Entonces, claro, cuando usted oculta un problema, no lo resuelve. Lo único que hace es agravarlo o dejarlo, de enquistarlo. Entonces, sí lo hay. ¿Y por qué lo ha traído a colación? No lo he traído porque sea sensacionalista ni nada de eso. Y lo diré después un poquito más tarde, pero lo he traído a colación y lo digo para todos los que están en el chat, porque a mí una de las cosas que más me impactó de las protestas del 11J fue ver que en la mayoría eran negros lo que le estaban dando golpe a los negros. Y eso a mí me puso, a ver, que si hubiera visto blanco dándole golpe a los negros, también me hubiera puesto mal. Es decir, porque nadie tenía que darle golpe a nadie. Pero el hecho de que la mayor marginalidad en Cuba siga siendo la de los negros, a mí me partió el alma. Y el hecho de que la mayor cantidad de represores que tiene el gobierno y usa además contra el pueblo, sea blanco, sea negro, son negros también. Entonces, por eso he traído el tema. No lo he traído ni por ganar seguidores ni por sensacionalismo. Lo he traído porque es un problema que está en Cuba y que sobre todo el gobierno no lo quiere hacer patente. Y mientras no sea patente, pues no se va a solucionar. Porque yo siempre lo digo, el problema de los gays en el mundo se ha empezado a solucionar cuando se ha hecho evidente que había una población que era gay. Y entonces cuando esa población se ha empoderado y ha empezado a manifestarse y a decir aquí tenemos un problema y yo tengo derecho y tengo derecho a tener derecho, es que se ha empezado a dar resolución a la vida de los gays. Pues la vida de los negros igual en Cuba siguen siendo discriminados y hay que decirlo. Y hasta que no se diga no se va a solucionar. Bueno, Roberto, vamos a dejar a la persona esta que me dice que en España es racismo, que ya lo sé yo. Quiero decirte algo. Hay una película que se llama Amistad. ¿La viste? Sí, la de Spielberg.
me encantaría que pusieras el link para que la gente la vea, que es muy necesaria. Esa película, yo la tomaría, yo creo que todo el mundo tiene que ver esa película. Porque le va a dar respuesta a tantas cosas. Y fue historia real, es una historia real. Pero además, mira, una curiosidad de esa película, porque esa película la pusieron en Cuba y la pusieron muchas veces. Esa película la hicieron, Cuba Junior había hecho, había ganado por la película MacGyver, que no sé si te acuerdas, es una película que Cuba Junior hizo con Tom Cruise, en la que Tom Cruise es un agente de deportista y él era un jugador de fútbol americano y decía, show me the money, show me the money. Bueno, y cuando termina esa película, Spielberg le propone hacer amistad, ¿no? Y Junior, Cuba Junior, dice que no, porque cada vez que lo llamaban era para hacer papeles de negro y que él no iba a hacer más papeles de negro esclavo. Y después él mismo reconoció que se había arrepentido toda la vida por haberle dicho que no a Spielberg, porque esa película es un clásico, es una película de culto, que es verdad lo que tú dices, todo el mundo debería ver esa película. Debería verla. ¿Quieres hablar un poquito tú de la película? Dice, mira, no, aquí lo que tenga, espera un momentico, es que esto, sabes que los de Superchat son privilegiados, los de Superchat son como los blancos de la directa. No, aquí tengas lo que tengas, si eres hispano ya eres despreciado y más por los negros. Bueno, Estados Unidos es una cosa especial, porque como yo dije, ellos fueron, los ingleses en sentido general son muy racistas, en sentido general, allí donde han ido. Es decir, fueron a Australia y a los aborígenes los han desaparecido, fueron a Nueva Zelanda y lo mismo. Fue en todas las Antillas que son inglesas, el racismo es a la orden del día. Nunca se han mezclado. Ahora es que hay alguno blanquito que anda con una negrita en Estados Unidos, no sé qué, pero nunca se han mezclado. Y las dos comunidades, la afroamericana y la, digamos, angloamericana, en Estados Unidos están súper marcadas y súper separadas. Entonces, los Estados Unidos es un ente aparte. Yo estoy hablando de Cuba. Además, que tampoco me lo he estudiado. No quiero meterme ahí. Dime. Después, si quieres, podemos hablar de aquí, de lo que pasa en Estados Unidos, porque yo lo veo de otro ángulo. Claro. Bien. Vale, pues entonces tú en Cuba estudiaste y trabajaste allí en algo de música, ¿o no? Sí, ahí, aquí es donde voy. Cuando yo termine el pre, me voy al servicio militar. Cuando cojo el servicio militar, me encuentro con los amigos que yo había dejado antes. Cuando salimos, ahí yo me puse al día, me actualicé porque ellos venían y el arte te pide. Me encontré con John, que vive en España, que le mando un saludo, John de Jesús. Tocaba con el Grupo Clima, músico estelarizo. Con muchos músicos, me encontré con muchos músicos. Y resulta que después, cuando yo salgo, ya yo salgo afilado, me puse al día en la música con todo, pero me faltaba la evaluación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando yo salí, hicimos un grupo. Un muchacho que tocaba con Arbita Rodríguez, que ya lo habían, Arbita lo había votado al grupo, le dijo, yo quiero hacer un grupo para irme del país. E hicimos un proyecto que se llamaba Varadero Esconde. Con ese grupo fue que nosotros viajamos. Con ese grupo, para yo poder salir, yo tuve que evaluarme. Pero como yo había dejado la escuela, ¿me entiendes? Yo tuve que adelantarme a todo. Tuve que tomar un curso de estos nocturnos, todas esas cuestiones. Y tuve que calificarme para poder salir de Cuba. Yeah. Entonces de Cuba salí por Legren. Yeah. Y ahí llegué a Chile. Cuando llegué a Chile... ¿No regresaste más? Sí, es decir, tenía un contrato por 5 años. Fue un proyecto muy bonito para poder meter la música cubana. Fue un proyecto más cultural que todo. Y tuvimos la dicha de caer con gente que tenía buena... que habían hecho carrera, muchos artistas, y la vida mía como artista fuera no fue la común de un músico que va a Europa y tiene que tocar en un show. Y no fue así. Yo fui a hacer carrera a Chile. Es decir, me prepararon. Estuve como haciendo muchos comerciales como modelo. Trabajé en televisión. Hice música para televisión. Es decir, que yo hice mi vida en Chile. Al año y medio, cuando regresé, tú sabes, ya era otro ya. Tú sabes que un año fuera de Cuba son 20 años. Son 20 años para los que te reciben. Ya tú eres otro. Óyeme, ¿qué te iba a decir? Entonces, en Chile ya dices tú... espérate, ¿tú conocerás a Papa Orbe? Papa Orbe. Papa Orbe, lo dije en la directa pasada, fue el que primero me dio una entrevista. Y él toca bajo, él vive en Barcelona.
Y él tocaba con Albita, por eso cuando me dijiste Albita me recordé. Y él es uno de 75 músicos que hizo la canción Guantanamera con el proyecto este Save for Change o algo así. Sí, yo lo escuché, yo lo escuché. Bueno, pues el que toca el bajo en la playa de Barcelona, que dice la Barceloneta, se llama Papa Orbe, y yo lo localicé y fue el que me dio la primera entrevista. Tampoco quiso tocar, pero bueno, ustedes los músicos son muy... No, es que no tengo aquí, yo te puedo tocar. Sí, algo me vas a tocar, Vamos, pero, vamos a dejarlo ahí por el momento. Pero entonces sí llegaste a Chile y dices tú que descubriste la verdad. ¿Cuál fue la verdad que descubriste en Chile? Bueno, te puedo contar que cuando yo me fui a Chile, yo le conté a mi familia 8 horas antes que yo me iba a ir. Un contrato, pues tú sabes, en Cuba había que tenerlo todo oculto. Sí. Y mi madre, me acuerdo que yo entre lágrimas le dije a mi mamá, mira, mamá, me voy, tengo un contrato por 5 años. Mi mamá me dijo, no llore, mijo. Saca de aquí que yo lo hice usted para ser libre. Con 22 añitos, ¿no? Con 22 años. Agarte. 23 años cumplido. Yo salí, llegué el 17 y ya había cumplido el día 13, 23. Y resulta que... ¿13 de qué? De noviembre de 1992. Ya. Bueno, pues este cuento cortito. Cuando llegué a Chile, ya, llegar al aeropuerto y ver las luces, llegué, hacía frío cuando llegué, se abrió la puerta de aquel aeropuerto y la gente veía un cielo nublado y yo veía sol por todos lados. Me montaron en un carro y la persona, fue un tipo muy bendecido. La persona que me recibió, nunca se me olvida, había unas monedas de 100 pesos. Este señor es un escritor chileno y un tipo que luchó contra la dictadura de Pinochet, todo eso. Un tipo muy social, muy elevado socialmente, un tipo muy intelectual, profesor de la universidad. Y resulta que yo cojo una moneda y yo le pregunté qué cosa era. Y él me dice, esto viene siendo como 50 centavos. Y yo la tomé en la mano y él me la regaló. Y yo no la quería coger, tú sabes. Me dice, si tú aprendes a usar una moneda de 100 pesos, vas a aprender a usar un billete de 1000. Y cuando pase el tiempo, podrás usar uno de 1 millón. Toma la clase que te estoy dando gratis y aprovecha. Fue un tipo que me enseñó mucho. Él veía como yo, nosotros éramos 4, mirábamos todo por la ventanilla, la cantidad de luces, las tiendas llenas de juguetes, muchos carros. Yo me preguntaba, coño, ¿cómo hay gente aquí que trabaja para el gobierno? Y dice, no, estas son cosas privadas, las calles bonitas, una ciudad que está en prosperidad. Y yo, fue la única vez en aquel entonces que yo había sentido lo que yo había sentido desde muy chico. Que existía un mundo mejor. Y ese mundo mejor, yo era el caballo. Después pues tú te fuiste de Cuba en los 90 entonces, ¿no? Yo fui en el 92. En el 92, pleno periodo especial. Pero especial. Pero, bueno, lo que te puedo contar es para hacer 10 directas. Entonces lo que pasa es que cuando tú llegas a ese mundo y cuando llegamos al lugar donde llegamos nos reciben y me doy cuenta que no hay negros. Habían 7 negros, 5 de ellos eran hijos de reyes africanos que estudiaban en la universidad. Habían 2 cubanos y yo, otro más. Ya, éramos 8. Y te recibían con las manos abiertas y nadie miraba. No le importaba el color de tu piel, no le importaba nada. Lo que importaba era quién eras tú. Tú eres el muchacho que habías venido a un proyecto y vamos a hacerlo mejor. Llegas y te dicen, ¿qué instrumento quieres que te compre? Y yo había soñado siempre tocar con unas tumbadoras LP que yo veía nada más en revista, que es como decir un Mercedes-Benz del año. Yeah. El tipo, ay, me las regaló, me las puso ahí. Estos son tus instrumentos, perdido, y cuídalo. La primera vez que tuve un billete en mi mano, un sueldo mío, la primera vez que tuve que chocar con ir a una tienda y comprar lo que yo quería para mí, de poder llenar un maletín de ropa para mi familia en Cuba, que siempre vivimos en la escasez. Y desde ese día que yo me fui, desde el día que me dieron el primer sueldo, que fueron a los 10 días, un cheque de $1,500, creo que fue, la vida de mi familia cambió. Claro. Y cuenta que la vida es oportunidades. El crecimiento del ser humano es crear un mundo donde existan oportunidades para todos. No quiere decir que todo el mundo sea igual. El que quiere la oportunidad, el vaso de agua está aquí. El que quiere tomárselo, tiene que hacer para que se lo pueda tomar. Entonces, cuando yo llegué ahí, me di cuenta que el Tito, que vivía en Cuba, cosiendo los zapatos, pidiéndole un pantalón a un amigo, o despertándose en la mañana a ir a recoger tomate y cebolla para poder subirte arriba a una guagua para poder ir a Alegrén a grabar un disco, o para un ensayo, comerte un boniato,
todas esas cosas que se viven, que todo el mundo vive, me di cuenta que cambiaron en 9 horas de subirte a un avión en 9 horas. Yo era el Tito que yo siempre quise ser. El Tito que iba a poner en práctica todo lo que sus padres querían. Mis padres, nosotros pasamos necesidad porque mi padre nunca fue capaz de tomar algo que no fuera de él. Ahora que tú hablas de tus padres, tus padres evidentemente nacieron antes de la revolución. ¿Qué te transmitieron ellos de cómo era Cuba o cómo se vivía Cuba antes de la revolución? No sé si se ve la cámara, ¿se ve? Sí. Allá. Sí, es que mi hija me está llamando, pero el otro le dije que no me llamara y me sigue llamando. Mi padre, antes de la revolución, él eran muchos, eran como 6 hermanos. De esos hermanos, a él se le muere su padre, su papá muere muy temprano. Su padre trabajaba con cuero. Y su madre enferma muy rápido. Y él fue como el pilar de la familia. ¿Qué pasó? Que mi padre limpiaba zapatos. Mi padre le gustaba el juego. Jugaba el billar, jugaba las cartas dominó. Y él vivía de eso. Y era portero de un centro de juego. Y mi padre vivía. Mi padre me decía. Mi padre nunca estuvo ni a favor ni en contra del sistema. Mi padre siempre me decía a mí, no te metas en problemas, porque él sabía, eso me lo dijo muchas veces. Me dijo, cuando tú vives en el silencio, tú le das poder al que no tiene poder. Porque el tipo se acostumbra. ¿Por qué quería que vivieras en silencio? No, porque él tenía temor de, porque él había vivido en carne propia lo que había pasado en las generaciones. En la tiranía, digamos. Exactamente, él no quería que su padre, aparte de todo, yo igual tenía mi opinión, yo de repente le tiraba... Hablábamos y él sabía cómo yo pienso, igual que lo mismo que pasa con mi madre. Pero mi padre y mis tíos eran disidentes naturales. ¿Por qué? Porque eran gente que ellos vivieron en la calle. Y en la calle traían el pan y la comida, la ponían en la mesa, haciendo lo que ellos sabían hacer. Nunca delinquiendo, limpiando zapatos, hacían esto por aquí. Y así se fueron superando en la vida. Ahora, ¿qué fue? Que llegó la revolución, la llamada revolución, en el 59 y le dio un poco más de oportunidades. A medida que fue pasando el tiempo, ellos se dieron cuenta que aquello la cuenta no bajó. Entonces yo tenía un tío que se llamaba Sacaleo, que era, le gustaba el alcohol y él limpiaba zapatos. Cuando le subía los tragos a la cabeza, él se ponía a tocar guaguancó en la caja de donde limpiaba zapatos. Y él decía, tú que votaste por el blanquito, ahora te vas a cortar del mulatico. Y entonces cogían y lo recogían y se lo llevaban preso. Ah, tú que eres blanquito. Pero porque el mulatico era Batista, ¿no? Batista. Él decía, ¿qué quería decir eso? Que en la época de Batista él por lo menos estaba mejor. Claro, no, él vivía. Imagínate que mi padre, no lo que lo diga yo, porque yo no lo viví, pero a mí cuando yo llegué aquí a Miami, después de 17 años fuera, voy a una fiesta de la gente de mi pueblo y me encontré con gente de la generación de mi papá que yo no conocía. Me decían, ¿tú sabes quién era el hombre que mejor se vestía en el pueblo? Tu padre. Y él limpiaba zapatos. Ya. Y era un tipo que vivía... Bueno, a ver, esto que estás diciendo es un poco... A ver, yo tengo que decir que la experiencia de mi padre es igual, ¿eh? Mi padre nació en el Machadato y en la época de las vacas flacas y lo pasaron fatal. Eran 5 hermanos y comieron comida hasta en mal estado, ¿no? Después vinieron a La Habana... en el solar El África, que parece que era un solar muy famoso, porque ahí estuvo Tatahuine y toda esta gente. Mi padre también venía de músicos y eso. Pero después, cuando ya empieza lo que era la República, después del 40, que quiero hablar también un poquito de lo que fue la Constitución del 40 en el tema racial, él empezó, bueno... Teniendo un tercer grado, empezó a prosperar. Y bueno, él me hizo el cuento cómo entró en un taller de chapistería, porque dice que vivía cerca y entonces veía salir los carros de último modelo, pero que venían nada más que, no sé, a hinchar goma, estas cosas, porque eran carros nuevos. Y él se enamoró de los carros. Entonces entró un día y el dueño era un blanco. Y le dice, tú, negrito, ¿qué haces aquí? No sé qué. Y dice, no, yo vengo a buscar trabajo. Y dice, así, y lo mandó para el baño, a limpiar los baños. Y dice mi padre, cuando llegó, imagínate, un baño de un taller de mecánico, y dice mi padre que los dejó como los chorros del oro. Y el hombre le dijo, pues ven cada 2 días a limpiar los baños. Y lo tuvo 2 años y pico limpiando los baños. Y cuando ya llevaba 2 años y pico limpiando los baños, bueno, hacía otra cosa también, ¿no? A los 14 años lo cogió de aprendiz.
Y cuando yo siempre lo digo, cuando triunfó la revolución, mi padre estaba a punto de comprarse un taller de chapistería y vivía. Entonces estas experiencias de que te dicen que los negros antes de la revolución nada más que servían para limpiar zapatos, pues a ver, que no era así. De hecho, en mi canal yo tengo una entrevista que le hice a Morúa, a Cuesta Morúa, que bueno, es un político de Cuba, donde él habla que toda su familia en la revolución, incluso tenía una tía que se graduó de una ingeniería, tenía dos tíos abogados, que su abuela había tenido, o su madre, no, su abuela había tenido que lavar y planchar muchísimo para que los hijos estudiaran en la universidad, es cierto, pero que eran negros, habían estudiado en la universidad y habían hecho carreras universitarias. Y mi madre estudió, se graduó de maestra normalista, que era como decir la maestra más cualificada para lo que era la primaria, la secundaria y el preuniversitario. Y también mi abuela lo hizo lavando y planchando para calle. ¿Por qué? Porque esta generación anterior a la de mi madre sí no había tenido posibilidades. Pero ya la generación que había nacido con la Constitución del 40 empezó a tener, fueran blancos o negros, otras posibilidades. Y quiero hablar un poquito de esto, porque esto también es una idea que tiene sobre todo una parte de digamos, de los cubanos que piensan que quien más ha hecho por erradicar el racismo ha sido la revolución, que a la larga, después de tantos años, se ha visto que no ha sido tal, ¿no? Tengo que decir que la primera vez que se habló y se plasmó en una ley lo de la abolición como tal de lo que era el racismo fue en la Constitución del 40. Y mucha gente dice, no, en la Constitución del 40 se dijo que los blancos y los negros eran iguales y se abolió el racismo. Y eso no es así. Es decir, hubo todo un proceso de discusión que empezó después de que se acabó el Machadato, en la llamada revolución, porque la revolución del 33 comenzó justo cuando se acabó el Machadato. Es decir, no fue lo que propició, no fue, hay quien piensa que la revolución del 33 fue la caída de Machado. La caída de Machado dio inicio a la revolución del 33, que fue cuando apareció Guitera y la primera vez que apareció Batista y todo esto, ¿no? Y entonces, a raíz de toda la evolución de la sociedad civil, que es lo que se pretende que pase ahora en Cuba, se empezó a hablar y se empezó a discutir sobre la negritud, sobre el racismo, ¿no? Y hay que decir que cuando se empezó a hablar de la Constitución, habían cuatro corrientes, que las tengo muy bien, las quise escribir para no sacarlas de mi memoria, cuatro corrientes que iban a plasmar lo que sería o cómo sería tratado el negro y la cubanía dentro de la Constitución, ¿no? Había una que planteaba que que era la raza cubana como parte de una raza americana. Y esta era la concepción que se traía que de todos los países, de los 21 países que se habían constituido en América después de la liberación de las colonias y todo esto, de plantear que había una raza americana como única, ¿no? Que esto en Cuba evidentemente no tenía ningún efecto porque todos los países, digamos, andinos o de la costa pacífica eran mayoritariamente indígenas, cuando en Cuba y todo el Caribe era la mezcla de los españoles y los africanos e incluso en Estados Unidos con los ingleses, ¿no? Quiere decir que esta corriente que estaba dentro de lo que eran los padres de la Constitución no fructificó. Después estaba la segunda, que esta es muy complicada porque era la que planteaba la raza negra como nacionalidad oprimida. Esta tendencia era seguida o, digamos, potenciada por el Partido Comunista y justificaba la existencia de una franja negra en el oriente del país. Porque ellos decían que allí era donde había, en el resto de España, de Cuba, la población negra llegaba al 20%, sin embargo, en Oriente llegaba al 50%. Y ellos decían que había, que esta población ocupaba un territorio continuado, con una economía propia, un lenguaje común y una cultura unitaria. Y que eso justificaba un Estado dentro del Estado. Es decir, imagínate tú, hubiera sido casi como Haití, República Dominicana, los negros para un lado y los blancos para otro. Entonces eso no fructificó. Después estaba la tercera corriente, que era la nación cubana como un conglomerado étnico, que era la que defendía Fernando Ortiz, que para algunos, los que no lo conozcan, Fernando Ortiz, que era blanco, fue llamado el tercer descubridor de América después de Colón y de Humboldt. Colón descubrió, digamos, las Américas, Humboldt descubrió todo lo que fue la fauna y la flora de Cuba, y después estuvo Fernando Ortiz, que digamos que descubrió
o trató de integrar todo lo que era la cubanidad. Él es el que creó el vocablo para Cuba de sincretismo y todas estas cosas, ¿no? Y entonces esta corriente decía que no había que incorporar al negro, pues este se encontraba en el origen mismo de lo cubano. Esta corriente defendía el conglomerado étnico de Cuba, que no era más que la concurrencia de negros de África y blancos de España, sin obviar las influencias de los asiáticos llegados a la isla en los 900 y los haitianos franceses, ¿no? Entonces él planteaba que la geografía, la economía, la historia y la cultura habían forjado un tipo de cubano que no correspondía ni al África ni a España. Responde a Cuba, a una nueva realidad tiempo-espacial. Al hablar de la nacionalidad, al decirse cubano, se habla tanto del blanco como del negro. Este fue, bueno, esto fue de las cosas que habló Ortiz, que como dije, fue un etnólogo, antropólogo y jurista, bueno, entre miles de cosas más, porque en aquella época eras una cosa y lo eras todo, porque se daban las ciencias completas, las letras completas, y era filósofo, era abogado, eras de todo en una sola cosa. Y la última, que esta también era un poco complicada, que tan, bueno, al final ninguna de estas otras tres tuvo su repercusión, que era que decía que la cubanidad como resultado de la fusión afrocubana. Esta era la corriente defendida por las ligas antirraciales, y esta, digamos, lo que pretendía era la, ¿cómo es que se dice?, la discriminación positiva. Es decir, reforzar los privilegios que podrían tener los negros en la Constitución, y decía que, por ejemplo, el mestizaje propuesto por la cubanidad operaba también como un recurso democrático. Hacía parte de una compleja interpenetración de los discursos raciales y artísticos en conflicto. Si bien estilizaba las expresiones afrocubanas para su consumo por sectores sociales no negros, también servía para reafirmar el acervo afrocubano y generaba efectos ciertamente indeseables para las clases dominantes. Es decir, ellos pretendían hacer leyes en las cuales, bueno, la discriminación positiva es eso, ¿no? Es decir, si usted tiene un trabajo, pues tiene que haber tres negros y dos blancos. Si usted va a un banco a pedir crédito, pues tiene que darle el crédito primero a los negros que a los blancos, ¿no? Y eso, por supuesto, que tampoco tuvo su efecto, ¿no? Y entonces bueno, ya con esto termino, porque esto lo saqué de una tesis que hizo el doctor Guanche, que es un abogado muy, muy famoso, bueno, de esta nueva generación en Cuba, y él lo que hizo fue estudiarse todo lo, ¿sabes que cuando se reúne el parlamento están los taquígrafos que van escribiendo? Pues esas cosas existen desde los años de María Santísima. Y él lo que hizo fue ir al Archivo Nacional de Cuba y traerse esas transcripciones, y entonces un poco en su tesis pone lo que hablaron algunos de los miembros, digamos, los padres fundadores de la Constitución del 40. Y este decía, el que defendía esta corriente de la afrocubanidad, ¿no? Somos mestizos y debemos tener el orgullo de nuestro mestizaje, pues ya es un hecho demostrado que las razas puras empobrecen y degeneran. La mezcla aparece ante los ojos de los biólogos modernos como un factor de enriquecimiento, lo cual no es mentira, ¿eh? A nuestro mestizaje debemos nuestra personalidad, nuestras posibilidades futuras. Somos pueblos nuevos surgidos de razas disímiles. Esto es lo que dice, ¿no? Y, a ver, yo creo que es un creo poco verdad. Dime. Yo creo en eso totalmente. Sí, lo que pasa es que eso no justifica que haya que poner entonces al negro por encima del blanco. No. Estamos mirando la tortilla. Y por eso yo creo que no fructificó esta idea, que la que fructificó fue la de Fernando Ortiz, que era la que dice, oye, no hay que distinguir entre negro y blanco porque todos somos cubanos. Decía ser cubano, ya se dice negro, ya se dice blanco, como decía Nicolás Guillén, ¿no? Y entonces, otra cosa que ya lo dije un poquito, es la diferencia entre lo que es racismo y esclavismo, ¿no? Porque hay que, como dije al principio, quien piensa, ya estamos hablando de esclavos, pues ya estamos hablando de los negros. No, han habido esclavos en todas las épocas de la humanidad, y ahora es que se ha profundizado en lo que es el racismo racial, ¿no? Bueno, esto lo quería decir para dejar patente que no fue la revolución quien primero habló de erradicar el racismo, ¿no? Sino que ya cuando nació la Constitución del 40, ya nació con ese espíritu de que todos éramos iguales, y de hecho,
A partir de ahí es que muchos negros incluso entran en la universidad pagando, por supuesto, porque la universidad era de pago, aunque habían becas, pero era de pago. Y muchos médicos, muchos negros que se hicieron médicos y muchos negros que empezaron a tener una vida social muy normal, cosa que la revolución, desgraciadamente, se ha encargado de ocultar. Y eso es una de las cosas que yo de verdad que no perdono. Entonces, bueno, digamos que estuviste 17 años fuera y llegaste a Miami. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, primero te voy a decir lo de Chile. La parte de Chile que a mí me... Eso que tú dices de que, por ejemplo, el ser humano, yo siento que, para, como te dije al principio, para mí racismo tiene que ver con la poca evolución mental de la persona. Es decir, la sociedad está hecha de seres humanos, como es el ser humano crea el lugar donde vive. Si nosotros cogemos la luna y cogemos a los cubanos y nos vamos para la luna va a ser cubana. Se va a escuchar reggaetón, se va a escuchar timba, se va a escuchar todo. Todas las culturas van a ir para allá, a no ser que cambien ciertas cosas por el clima, por la forma en que estemos. Pero vamos a seguir con esa mentalidad que tenemos. El punto fue, es lo siguiente. El punto que cuando yo llego a Chile, yo me doy cuenta que las cosas que a mí mataban, a lo que yo le tenía complejo, porque alguien me lo había enseñado, herencia de padre, herencia del vecindario, herencia de todo, del mundo en el que tú vives, todas esas cosas se fueron cayendo de a una en poco tiempo. Mi primera novia fue blanca, le encantaba el color de mi piel. Yo caminaba por las calles y los niños se paraban en las guaguas. El chofer de la guagua se paraba para ver al negro, porque nunca habían visto un negro cerca. Me tocaban y me decían que yo le daba suerte. Me subía al metro y me echaban la tarjeta en el bolsillo porque las chicas querían estar conmigo. Te estaba hablando desde chica hasta gente mujer madura. Quiere decir de que el racismo que se vive en Cuba, de blanco y negro, es porque hemos convivido siempre. Existe un letargo evolucional, es decir, existe un retraso en la mente del cubano. Y el cubano, estoy hablando de Cuba porque estamos hablando de Cuba, de que cuando te llevo al límite, voy a fijarme en lo que me diferencia a mí de ti, que es el color de la piel. Sí. ¿Me entiendes, no? Pero sin embargo, yo estaba en otro país donde no había negro y yo era la flor de la... Yo era la flor de la torta, era Tito. Como todos los que estuvimos ahí. Como después nos dimos cuenta que no era yo porque era negro, no solo porque era negro, sino porque era cubano. Porque era diferente. Era diferente y aportaba. Ahí, cuando tú aportas y tú eres una persona que tú siempre estás con buena energía, es muy difícil que alguien que esté al nivel evolutivo que se necesita te pueda discriminar a ti por lo que tú aparentes. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces, yo lo veo así. A mí Chile me enseñó eso. Me casé con una chilena. Tuve mucho tiempo casado con ella. Tuve una hija mulata, que no parece ni chilena porque es mulata. Cuando dice chilena, la gente se ríe de ella. No, si tú eres cubana. Entonces, a la mía le pasa igual. Claro. Y ella también tuvo que enfrentar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque los niños, al ver a una muchacha morena, pelo bonito, un cuerpo bonito, porque el cuerpo de nosotros los afroamericanos, los negros, somos diferentes. Para ellos era, a veces muchos se sentían en menos y la atacaban. ¿Pero qué me está queriendo decir eso? Es una cuestión de mente. Sí, mentalidad. Sí, ¿dónde se acababa eso? Un día que mi madre me dice ella, papi, me están diciendo no sé qué cosa en la escuela y yo no quiero ir. Y yo le dije, ¿quién te está diciendo eso? No, él. ¿Ya? Y yo lo esperé, entré porque vivía cerca de la escuela, entré y lo esperé afuera. Y le dijo, ¿cuál es el problema? No, tío, que yo... Se habrá asustado, ¿no? Sí, y yo le dije, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que ella tenga el color de esa piel. No te quiero verte metiéndote más con ella. Ahora, si ella se porta mal, si es mala alumna, si tú la ves en algo malo, dile todo lo que tú quieras. Pero mientras ella sea una chica buena, tú no tienes ningún derecho a estarla discriminando por el color de su piel. Claro. ¿Te gusta su pelo? Sí, me gusta. No, es que yo quiero ser como ella. Ahí está el punto. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es complicado, Después esta chica, después este chico, mejor que todo, se hizo el mejor amigo de ella, la protegía. ¿Por qué? Porque vino alguien y le enseñó que eso estaba mal. Claro. Que no es lo que pasó en Cuba. Tú no puedes erradicar la el racismo en una ciudad, de un país, por decreto. Y ese es el problema. El tema no se toca. Un ejemplo que te pongo. Cuando yo hice Barracón, yo se lo muestro a mi cuñado. Mi cuñado son mulatos. Y su padre es como yo. Negrón, así como yo. Y él cuando escuchó la canción, él vino a verme aquí. Y me dijo una cosa que me dijo,
tú abriste las heridas que yo tenía cerradas. Las tenía cerradas porque las había cerrado con miedo y con silencio, pero las abriste. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, ¿tú sabes lo que me pasa cuando yo escucho esa canción? Me acuerdo de mi padre. Mi padre se hizo ingeniero agrónomo con la revolución. Pero antes de la revolución, luchó tanto para poner un timbiriche en la esquina. Y lo puso. Llegó la revolución, se lo quitó y él se hizo ingeniero agrónomo. Pero resulta que mi padre nunca estaba muy poco tiempo con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque los mejores viajes y todo no se lo daban a él. A él lo mandaban para los lugares más intrincados que había en Cuba. ¿Y por qué? Hasta que un día le digo, porque yo soy el negro. Sí, ¿me entiendes, no? Entonces, ojo, la evolución del hombre no se llega porque sí, un papel que tú lo firmas y ya, no. En Cuba nunca se hizo nada para que esa evolución llegara. Hasta el punto, que te lo voy a decir y te voy a explicar por qué hice el barracón. No sé si. Espérate, déjame hacer un paréntesis, porque Alex me estaba preguntando, que parece que llegó tarde, que por qué estabas tú en el programa. Y yo quiero decir que está en el programa, bueno, porque el programa va del racismo y porque hizo un videoclip con una canción preciosa que se llama El Barracón, que yo la escuché una vez y me he enamorado y la he escuchado tonga de veces y se la he mandado a tonga de personas, porque habla la esencia de lo que yo creo que está pasando en Cuba. No ya solo desde el punto de vista racial, sino desde el punto de vista social, porque cuando hay una frase de la canción que dice, el barracón está lleno de esclavos. Ya eso nada más ya te da la idea de todo lo que viene detrás de la canción, de toda la carga sentimental y social que tiene la canción. Tú me vas a tener que recitar un pedacito, ¿eh? Sí, yo termina, dime lo que te dijo tu primo. No, mi cuñado me dice eso. Ah, tu cuñado. Me dice eso, me dice. Yo pensé que estas heridas estaban cerradas, pero no. Porque ahora me doy cuenta por qué yo nunca estuve tanto tiempo con mi padre. Porque si tú eras bueno, tenía que ser 10 veces más bueno. Sí. Para tú coger un viaje de cualquier cosa, como médico, como hoy en día, esos médicos que se van, yo estoy completamente convencido que Moreno tiene que hacer 10 veces más. Sí. Mira, te voy a contar una historia. Sí, dale, cuéntame, cuenta, que después te cuento yo una. Historia de barbecue aquí en Miami, aquí sentado en una piscina, músicos amigos. En Cuba hay un pianista que se llama Roberto Luna. Yo no lo conozco personalmente, pero los que me cuentan la historia la he contado muchas veces. Y por personas que tenían power en Cuba en el mundo musical. Robertico Luna es uno de los pianistas más grandes que ha dado Cuba. Muchacho mucho más joven que yo. Y tipo clásico, lo toca todo. No sé cómo fue bien la historia, pero al final te voy a contar cuál fue el final. Cuando se presenta a hacer el examen, a Robertico le dice que no había cogido el título que tenía que haber cogido o la anotación que tenía que haber cogido, porque un metodólogo decía que él como negro no tenía la sensibilidad para tocar clásico. Lo mismo que pasa con la bailarina. Te lo creo. Con la bailarina. Con bailarines. Eso es historia real. Eso es historia real. No, mira, el caso súper conocido de Carlos Acosta, que llegó a ser el primer bailarín del Teatro de Londres, primer bailarín, y tuvo que irse porque en Cuba no le daban protagónicos. ¿Por qué? Porque no habían ballet protagónicos para negros. Y fue allí y le dieron el Orfeón y le dieron el Otelo, ¿entiendes? Porque era el mejor. Y no lo pintaron de nada, él fue, eres el mejor, pues este es el papel tuyo. Y fue primera figura de ese ballet una tonga de años. Él ha regresado a Cuba, ¿eh? Y bueno, yo recuerdo que fue famoso porque le prohibieron entrar en Cuba cuando se quedó en Londres. Y entonces en uno de los festivales de ballet, tú sabes que Fidel iba y todo esto, y preguntó que quién era. Y porque lo había oído mencionar y dijo, para el próximo festival tiene que venir aquí, y lo recibió en persona y todo eso, y dije, ¿cómo que te fuiste? Y no sé qué, tú sabes cómo hablaba Fidel, y por qué se fue, porque ahí y la Caterine Suárez Nava, que era una bailarina impresionante, que cuando único pudo bailar fue el Lago de los Cisnes, fue cuando le dieron el cisne negro, porque ni siquiera le dieron el cisne blanco en su graduación, y después no quisieron repetirle como primera figura y se tuvo que ir también. Y Zamorano, que era un negro
buenísimo de ballet y para poder ser primera figura se tuvo que pasar a folclórico, porque el clásico no le daban papeles de... Porque no hay ballet clásico para negro. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que, por supuesto, que el que no lo ha vivido, te dice o que es mentira, o que te lo estás inventando, o que no sé qué. Pero el que lo ha vivido, lo sabe que es así. Mira, a mí me pasó, cuando yo llegué a la CUJAE, yo venía de la carrera de matemática de la Universidad de La Habana, y entonces el primer año... fue muy fácil para mí porque el nivel de exigencia de la Universidad de La Habana era mucho más alto, porque yo estaba estudiando una matemática pura. Y entonces, una ingeniería es matemática aplicada, con lo cual yo iba bien. Oye, cada vez que daba una respuesta, todo el mundo me miraba y miraba al profesor para que el profesor dijera si la respuesta que yo había dado estaba bien o no. A mí me costó ganarme un prestigio, por decirlo de alguna manera, entre mis compañeros de clase, no veas. No, pero no solo entre los compañeros. Yo recuerdo que en trigonometría había un libro que te lo daban y tú tenías que... Y la trigonometría a mí me gustaba, se me daba bien. Después todo esto de los dibujos, los planos, las alzadas, a mí todo esto me encanta. Y estábamos en una clase práctica y yo respondía. Yo lo hacía, además lo hacía rápido. Y viene el profesor y me coge el libro y empieza a mirar a ver si era un libro del año anterior o algo que yo me estaba copiando. Pero así me pasó así de veces, ¿eh? Y a los demás no le pasaba. Bueno, ya te digo que éramos cuatro en una carrera de 120 y todos eran blancos menos los cuatro negritos. ¿Entiendes? Entonces estas cosas, y entonces después hablaba con mi mejor amiga, que era blanca, y me decía, ah, pero yo no sé que tú te quejas si, porque todos los que estudiábamos en el grupo eran blancos, porque bueno, por ley de probabilidades. Me decía, pero yo no sé que tú te quejas si todos somos blancos y te tratamos normal. Digo, ah, pero ¿y cómo me ibas a tratar? Con un látigo ahí, siéntate ahí en la esquina. ¿Entiendes? Entonces... ¿Te das cuenta? Entonces son cosas que si no las dices es como si no existiera. Gennady, ¿me puedes poner el enlace a ver si alguien quiere subir? Ah, bueno, ya está puesto el enlace. ¡Oh, mira quién ha llegado! Fulano bueno, de tal. Oye, primero, felicidades y te veo buena tarea. Muy buena introducción de eso. No me interesa tocar nada porque lo dijiste muy bien y qué bien que la gente, lo bueno y lo importante es que este mensaje venga. Bueno, ahí en el chat me están diciendo que si es de tercer grado y que si no tengo ni idea de nada. Eso deben ser unos blancos, no saben nada. Lo importante es que este mensaje se le mande sobre todo a los negros, porque como dijo el colega, como dijo la gente, incluso lo dijo Denny en Washington, todavía se cree que los negros somos acomplejados o que los negros viven con un complejo, pero eso es una palabra que han utilizado toda la vida, la supremacía blanca, porque nosotros no estamos inferiores. Lo importante en este tema es declarar, primero que todo, que el racismo tiene tres manifestaciones fundamentales. Una es la de la ignorancia, que es la que formó parte de la gran segregación que existió en el mundo, la que discrimina a la gente por el color de tu piel, que esa gente son personas malas, esa gente discrimina a todo el mundo, esa gente son racistas contra todo el mundo, contra el mexicano, contra el indio, contra el negro, contra cualquiera, pues son gente que no tienen cultura, son gente ignorante y se enfocan en el odio para manifestar sus sentimientos. Después está la institucionalizada, que es la peor, ¿por qué? Porque es la que no nos da oportunidad. Si usted realmente analiza el procedimiento real de las cosas del mundo, lo primero que el hombre necesita para tener sus derechos son la libertad, el derecho a vivir, el derecho a libertad, el derecho a tener sus propiedades, es la emancipación económica. Y el racismo institucionalizado la prohíbe automáticamente o la troncha. Los negros no tenemos las mismas oportunidades que otros, bueno, en este caso la raza blanca, para llegar a nuestro éxito. Y ahí ya lo acaban de decir. Tiene que ser, olvídate de eso que dijo el colega. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un montón de negros exitosos, que es donde más han llegado. Pero, por ejemplo, para llegar a la misma posición de un blanco, tiene que ser como 500 veces mejor. Pero Michael Jordan es el mejor jugador que el mundo. Y es el único negro que tiene un equipo de baloncesto. Los demás blancos que son de un equipo de baloncesto ni tiraron una pelota de básquet. Nunca la tiraron. Y son dueños de un equipo. Lo mismo. Y pasan hockey, pasan todo. Y después está lo que viene derivado de la esclavitud, de la segregación, que es donde empieza. Mucha gente no sabe que se fue la doctora muerte a Lincoln, que inclusive parte de la doctora muerte a Kennedy, manifestarse a favor de la sociedad, del racismo y de la civilización. ¿Por qué? Porque hay muchas personas y hay muchos sistemas que todavía creen que el negro es una persona inferior en todos los sentidos. Que se va a comportar mal, que no tiene cierta capacidad de determinadas cosas. Como yo tengo una hija ahora que va a entrar a una escuela que la mayoría son blancos, le dice una red school. Y yo estoy orgulloso, por supuesto, y me pongo la gorra. Y a mí, por ser negro, estando hace poco un grocery director, alguien me dijo, ¿qué deporte practica? O sea, no creen que mi hija esté entrando a la universidad porque es inteligente.
Claro, intentando. Sí. De hecho, universidad con 28 créditos. Tengo dos que se graduaron sin deuda por académico, pero ellos no lo consiguen. Y es lo que explicaste anteriormente. Hay una tendencia natural a prejuiciar, sobre todo, de prejuzgar a las personas por el color de la piel. Y lo que tú dijiste, ¿por qué no te enteran? Porque tú no eres negro. Si tú eres negro, no te van a enterar nunca. ¿Te digo yo? Claro. Coño, Flau, tú eres un negro exitoso. ¿Por qué tú dices eso? Sí, porque quiero que todos los negros sean exitosos. Claro. Yo también soy un negro libre y quiero que todos los cubanos sean libres. La gente no lo determina de esa manera y no todo el mundo sabe cómo defenderlo. Inclusive personas que tienen campañas grandes a favor en contra del racismo, por ejemplo, no saben cómo defenderlo, porque no lo llevan. El racismo tiene dos etapas. La discriminación, la que sufre el negro como tal, y la impedimenta que le da la otra gente que te discrimina. Que es la que la gente nunca hace porque tiene miedo a hablarla. Y se llama, aunque la gente no le guste, a mí me encanta decirla, la supremacía blanca. Y si está, tienen privilegios. Una cosa es que tengan oportunidad y una cosa es que tengan participación. Por ejemplo, a mí me acaban de aprobar una licencia que llevo 25 años pidiéndola. 25 años. Un negro, yo que soy negro hispano, un filipino y un japonés. Cuatro minorías. Los cuatro somos gente trabajadora. Los cuatro somos gente. Pues japonés es súper inteligentísimo. Súper inteligentísimo. Más inteligente una pendiente que conozco yo. Y pues nada más 25 años y no la aprobaron la semana pasada. Nos hicimos dando la puerta porque la gente no entiende. Yo soy suceso a pesar de, pero no puedo dejar de reconocer que me ha tocado hacer cosas extremadamente, ¿entiendes? Diferente para llegar a lo mismo que un tipo con zapatos se la pone. Las personas, por ejemplo, compiten con nosotros, que tres son amigos míos. Yo sí sé que son amigos míos y sé que no son racistas. Los que están usando el privilegio que tienen de ser blanco. Claro. No tienen ni dos cerrados. Y los tres hacen lo mismo que yo. Y no tienen ni dos cerrados. Y yo tuve que coger un rolotazo por arriba de segunda, una seca, y eso es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que la gente dice, no, porque tiene la misma oportunidad que yo. Sí, quizás tenga la misma oportunidad, pero no me da la misma participación. Referente, por ejemplo, a lo que estás hablando de la onda de que hoy, que es verdad que lo están manipulando mal, de verdad que hay muchos negros, muchas personas que defienden la raza negra o están en contra del racismo, lo usan, lo manipulan, porque de todas maneras en la política siempre hay mucha manipulación, es la onda de darle ciertos privilegios al negro. Y no se mira de esa manera, caballero. Lo que le están tratando a los negros en estos momentos, sobre todo en Estados Unidos, es una cosa que los blancos ya tienen. No es que se la están quitando a los blancos. Los blancos ya tienen ese privilegio. Ahora se lo están agregando a los negros. Y no es que le están dando superioridad. Y hay que mirarlo de esa manera, sobre todo nosotros los negros. Porque si no nos empezamos a ayudar entre nosotros, si no empezamos a mirar que lo de nosotros es normal, y después, con relación a Cuba precisamente, que es el país de nosotros, que sabemos, la gente tiene una tendencia de mezclar que los negros son con los justos personales. Los justos personales son, tú te vas a terminar con una persona que sea como tú, no importa el color que sea. Los esclavistas se acostaban con las negras y después le caían a latigazo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y si tú eres negro, en este caso, la persona negra, saben que la gran mayoría de las relaciones sexuales o de parejas que tú tienes con personas de otro color, son ellos los que son atractivos a ti, no tú a ellos. En mi casa no me perdona. Okay, tú me decías, mi marido está loquito por mí. Eso es exactamente lo que dije, lo que no me entendiste. Lo que estoy diciendo es que la gran mayoría de las relaciones interraciales son los blancos los que han traído por negro. Los blancos son los que salen a buscar negro. Ya, porque, de hecho, mira, primero, viene por el esclavismo. En el esclavismo los negros no dejaban mirar a los blancos. Un negro no miraba a la ama. Si la ama se cogía a un esclavo, era porque ella fue la que lo decidió. Porque el negro, además, acuérdate que el primer delito que se le condenó en la segregación a un blanco, a un negro, era acostarse con una blanca, ni le hacían juicio, claro, los linchaban. Las relaciones interraciales estuvieron prohibidas, pero no estaban prohibidas institucionalmente, era gente ignorante. Pero, por ejemplo, en los pueblos donde existió, linchaban a los negros sin juicio. Y te podía costar esta condena, acostarte con una blanca. Mira tu historia. Entonces, los negros no se acostaban con ninguna blanca. Porque ¿por qué me acostar con alguien que me va a la cárcel? De hecho, tu papel te decía, no te metas en problemas, no mira a la blanquita esa. El caso más grande de Estados Unidos, en 1955, la mamá se lo dijo, cuando vas a ir a Mississippi, no mires a ninguna blanca. Y el muchachito, como venía de Chicago, bien parecido, bien vestido, lo que hizo fue... Eso fue lo que le hizo a la muchacha y le costó la vida. Después de años, la mujer que mintió en el juicio reconoció en su lecho de muerte que mintió, pero el chiquito está muerto. Esa es la parte que la gente no quiere entender de esto. Después los comportamientos. A todas las poblaciones del mundo, del color que sea, que tú segregues, que tú discrimines, vas a terminar lo mismo, vas a terminar en droga, a todo el que tú margines va a terminar marginado. No importa el color que sea, la prueba es, vayan a Sudáfrica, para que vean rubios o azules, hablando igualito con un negro. Inclusive, igualito con un negro, igualito con un pobre,
De hecho, inclusive es cómico porque el señor que hizo documental sale una parte que un rubio le dice, no, porque mira, nosotros estamos aquí y ahí están los ricos. Cuando miran los ricos, ¿saben los ricos? Negros. Porque es Sudáfrica. Pero si tú lo miras desde el punto de vista, Sudáfrica era de negro, los blancos se metieron de intruso. Después, en la parte famosa que todo el mundo dice, váyanse aquí, los negros, si los negros de Estados Unidos no quieren vivir, que se van para África, eso, guess what? De todas las emigraciones que vinieron a los Estados Unidos, la única que no vino voluntariamente fueron los negros. Sí. Los trajeron obligados. Madre, tú me hiciste un kidnapping, ahora tienes que tragarme. Sobre todo porque estamos enterando. Súmala a eso, que por ejemplo, el pueblo, que todo el mundo lo sabe, que ahora la gente lo sabe ahora, se hizo público, en 1912, en 1921, que diga, en Oklahoma, en ese pueblo, habían 1,000 familias. Habían 600 negocios, habían 21 iglesias y no había policía. ¿Sabes por qué? Porque no había crimen. Todo el mundo era negro. Entonces, que dejen de estar ya diciendo que los negros somos criminales también, por eso. Y si tú además, vete la historia, hablo con Puto y pon, criminales del mundo, todos, absolutamente todos, los primeros fueron blancos. Son blancos, sí. Todos los crímenes más grandes del mundo los cometen los blancos. Exactamente. Entonces, que no acusen más a los negros criminales, porque es la excusa de no, que yo no voy al barrio, tengo que tener herido. ¿Y para cómo? En el caso de Cuba, se va al extremo. Hace poco, por ejemplo, yo tuve que compartir con unos amigos esta alegría que estoy compartiendo, una licencia que luché por 25 años y finalmente me la dieron. Y la compartí con unos amigos, una directa, y uno que me dijo, ¿qué brujería hiciste, Miguel? Y yo de brujería no sé nada. Pero como soy negro, dice que, tengo, que la única manera que se necesita es si brujería. Porque no conciben que una persona se puede educar. Además, olvídate yo, que todavía hablo así. Yo hablo así porque me gusta y porque es mi idioma y porque es mi lengua y nunca lo voy a cambiar. Y de hecho yo no hablo en inglés, todavía tiene acento porque yo insisto en tener este acento cubano que me encanta. Pero bueno, pues en mi familia yo nunca hablo así. Yo tengo un hermano que tiene un PhD, que tiene un libro escrito y todo. Y es un académico de este país, escribe en revista y todo. Y tengo uno que sale todos los días, que es director nacional de una compañía de los Estados Unidos. Y vive, y lo han discriminado igual, por supuesto. Y vive, y en este momento es el que sale en la televisión todos los martes en Texas. Sale en la televisión local de Telemundo a enseñarle a los hispanos, no solamente a los negros, a los hispanos, porque es la que está, cómo usar el sistema médico de los Estados Unidos de la manera correcta para todos los. Y es un negro. Ese le costó más caro. Imagínate que mi hermano estudió con ese exterior en Cuba. Fue para ir, imagínate tú, el único negro. Le pasó peor cariño. No, si comenzó a tener en Cuba, tuvo que haber tenido 99. No, si es que mi hermano sacaba 99 y volví a hacer el examen otra vez. Él sabía que tenía que hacer eso. Y contigo esa acción quitar, Y el de Cuba ni hablar. Por ejemplo, en el caso mío personal, el grupo mío de la Cuba, yo me crié, nosotros inclusive hasta la esencia de cómo nos manifestamos, hasta lo que le llaman, lo que ustedes le llaman jineteo, le dicen jinetero ahora. En tiempo nosotros llamamos jinete, la gente no sabe ni dónde. Jinete era porque a Fidel decían el caballo. Nosotros nos pusimos jinete porque era la manera de dominar el caballo. La gente ni sabe que es el origen de esa palabra. Nos llamamos jinete, no jineteros. Jinetero fue una palabra que se agregó después de desprecio de la policía. Pero no, la idea de nosotros era documentarnos, todos sabíamos varios idiomas, y era llenarnos de cultura con una cosa extranjera, sin contar lo que te pasó aquí en Chile, lo de la aceptación. Cuando nos enteramos que, bueno, pues, toda la vida nos dijeron que la bemba no servía, que el pelo rizo era pasa, que el pelo lacio era mejor, que la nariz fina, toda la mierda se nos dijeron toda la vida. Y un día te enteraste que me te partió para arriba una muchacha lindísima, además blanca de edad, no los blancos sobre Cuba, que son un pasaporte aún, blanca de edad, y que te dijo, coño Moreno, dámela. Y tú dijiste, yo, ¿qué cosa es esto? Y entonces chocaste con ese fenómeno. Yo lo pasé en Cuba. Yo tuve en Cuba novias que se paraban en la cara de las cubanas y le decían, ¿cómo te dice que este muchacho no está guapo? ¿Usted está loca? Y yo decía, no es un problema eso. Como a mí te voy a decir tu corazón, la mujer que toda la vida me atrajo eran las mulatas. A mí las mulatas me paran, pero nunca las mulatas también para levantar la raza y no se metían conmigo. Y yo no me puse bravo, pero a mí si me hubieran escogido, yo le partía para arriba a las mulatas. Pero fíjate lo que has dicho ahora, para adelantar la raza. No, que eso decían ellos. Sí, o sea, sí, lo sé. En Cuba, de chiquitico te decían para levantar la raza, decían peor, eso es un término comunista. Te decían, no sé eso, y la gente no entiende que al final tú te quedas con quien es como tú. Tú no importa el color que sea, tú te quedas con quién es como tú, quién come como tú, quién le gusta la música que a ti te gusta, quién baila, quién le gusta tomar, quién le gusta fumar, las cosas que tú hagas. O en mi caso, mira, yo ahora que tú has dicho eso, porque hay uno ahí que me está diciendo, uno que me llama culebra, que ya le dije que la palabra culebra a mí no me produce nada, además me encanta porque con las culebras se hacen unos zapatos y unas carteras que son una maravilla. Y entonces me dice que no quiero ser negra, que quiero ser blanca. A ver, dice, culebra no quiere ser negra, vea, es tonto. Pero bueno, de todas maneras le voy a contestar para darle un poquito de vidilla.
Yo, mira, yo, bueno, en mi época juvenil, bueno, era bien parecida, tengo que decirlo, era guapa, un cuerpo fatal, pero era guapa, porque era muy delgada. Pero, y tuve muchos novietes negros, pero ¿sabes qué me pasaba? Que me trataban fatal. Me trataban fatal de esto de alarte el brazo, de oye, tú ven para acá, oye, chica, no sé qué, la gritería. Y cuando yo le decía, oye esto, y cuando yo le decía, no, espérate, porque yo siempre he tenido mi carácter, no, a mí tú no me tratas así. ¿Tú sabes qué me decían? Anotar a la blanca. Pero así no, es, anotar a la blanca, que tú digo, que te como una blanca. El racismo en Cuba. Eso me pasaba así. Así. El racismo en Cuba lo quieren ligar mucho con las relaciones de pareja, y el racismo no tiene que ver con la relación de pareja. La relación de pareja aparte, el racismo es un sentimiento que explica las tres estrategias: el odio, la ignorancia, la distinción de superioridad. Lo hicieron. Los aries fueron los primeros que lo hicieron, se lo transmitieron a los ingleses. Y aquí fíjate que en Estados Unidos, la gente no puede hacer, pero en Estados Unidos había carteles en los primeros años, a los últimos del siglo XIX y el principio del siglo XX, que decían, aquí se odia a los italianos, a los Irish, a los negros, a los judíos. Y se van, aquí ustedes odian a toda esa gente, ¿quién no odia a ustedes? Y era porque son personas odiosas, que eran entonces los Dutch, que eran los que primero estuvieron aquí, y los ingleses, los British, que era como le llamaban. Esas personas sufrían mucha ignorancia. Mira, los primeros borrachos del mundo caballeros fueron blancos. Los primeros ladrones del mundo fueron blancos. Los primeros drogadictos del mundo fueron blancos. Y están ahí, y lo siguen así. Pero, dale, te lo perdiste porque quisiste. Pero empezaron a venderle al mundo una cosa diferente y nos pusieron a otra categoría. Y nosotros como tal, como negros, lo que tenemos que hacer es empezar a reconocer esas cosas y empezar a hacer tareas que nos lleven a que nuestros hijos y nuestros familiares se sientan orgullosos de eso que son. Que no tengan odio, que no odien a nadie por el color de su piel, pero que se defiendan ellos como personas, que no tengan que necesariamente pensar que porque son negros no pueden llegar a ningún lugar. Sencillamente tú haces tu tarea, haces tu trabajo, y aunque tengas que hacer otra vez, no importa, de todas maneras te da mejor categoría. Porque a mí, coño, lo que pasa es que en Cuba a esto le agregas, no, como yo lo veo, ¿no? O como yo lo sentí de alguna manera. A esto le agregas también la condición económica. Porque en Estados Unidos, no sé cómo será, pero en Cuba, date cuenta que la mayoría de los negros viven en zonas marginales o en barrios muy empobrecidos. En Cuba sí es, en Cuba sí es. En Cuba sí es oficial. Porque fíjate, mira, yo vi un, que los recomiendo, hay un documental en Netflix que se llama Vive Cuba o Cuba Viva o algo así, que es en 8 capítulos. Y el capítulo que habla sobre cuando comenzó la intervención norteamericana, habla de la cantidad de dinero que invirtieron los bancos norteamericanos en Cuba para sacar a la isla del desastre en el que estaba, y no le daban dinero a los negros. Es decir, la prioridad era americanos que vinieran a la isla, españoles incluso, aunque hubieran luchado contra los americanos en la guerra, y los negros nada, porque a ver, también se entiende que no tenían nivel escolar, no sé qué, pero si tú haces una inversión a futuro, ¿entiendes? Tú tienes mil maneras de saber si un proyecto que te presenta un negro puede tener resultado o no, pero de entrada ya negros no. ¿Entiendes? No, mira, otra manera de mirarlo en Cuba es, en Cuba, por ejemplo, no sé si tú sabes, pero está prohibido a la cúpula hablar de los negros. Y él se lo prohibió a todo el mundo. La prueba más grande es Camel, el único negro que había ahí, y no hizo nada por los negros. Nunca hizo nada por los negros. Nada. Cero. Te lo digo yo, que estaba en ese mundo. Después, el negro lo agarraron como... O sea, pues no lo emanciparon, lo domesticaron. Como lo domesticaron, lo que hicieron fue darle la tarea de sirviente o opresor. That's it. Tú no sirves más nada. Y es lo que tú dijiste al principio. Si tú eras atleta, tienes que estudiar educación física. Tú no puedes ser atleta matemático o atleta. Pues, por ejemplo, aquí, pues Shaquille O'Neal sacaba de hacer un doctorado en economía. Un tipo billonario, ¿entiendes? Pero sí tienen esas oportunidades. Y eso empieza a partir de la creencia que tú tienes de la gente. ¿Y cuántas veces pasó? Mira, y en el mundo de la calle, lo que están hablando ustedes ahora, para decir una cosa un poquito más simpática, en el mundo de la calle, yo soy un negro, como decía la gente, me decía negro y equivocado. Pero mi proceso vino de esta manera. Mi papá, porque quería que yo, nosotros, estuviéramos bien, nos llevó a una escuela especial. La escuela especial donde llevaron, todos eran blancos. Entonces, cuando yo me empecé a preparar en la vida, a Romeo todos los que eran blancos. ¿De qué voy a hacer? Una cosa pasó. Cuando llegué a la universidad, que empecé a mezclarse las cositas y más cosas, pero yo tenía mi manera de ser, yo era deportista, hacía mis cosas,
hice siempre mi dinerito en la calle, me vestí un poquito mejor que otra gente, ando, y cuando llegaba la fiesta, me quería llevar la más bonita. Yo no quería llevarme la más fea, porque si tú te quieres llevar la más bonita, yo no. Y por ejemplo, los colegas me decían, coño, tú eres un negro equivocado, yo, porque soy un negro equivocado. No, porque sí. Eres un negro equivocado. Vale, negro equivocado. Eres, mira lo que le decía, mira, el que te equivocado eres tú. Porque yo mido 6'3 y tú mides 5 y pico nada más. Yo tengo más fuerte que tú. Y casi seguro que le voy a dar tremenda cabilla si la cojo. Y aparte soy más simpático que tú. Y bailo. Y aparte traje el ron, la cerveza y los cigarrillos. Así que ponte a la cosa. ¿Dónde saca tú que tú tienes más posibilidad de liarte a la cabeza que yo? Pero era yo que era así. Y sigo siendo así en mi vida. Yo no tengo. Ahora, güey. Oye, llevo 15 minutos aquí, 15 minutos aquí, ya me están discriminando ahí por blanco. No dejan hablar a blanco. Te sentiste aludido por la descripción que ha hecho. Yo sé que hay cosas, por tendencia, hay grupos, para no decir, hay grupos que hacen cosas mejores que otros. Y es verdad, hay grupos, por ejemplo, en nadar, los blancos nada mejor que los blancos, porque, o sea, es parte de la característica de esa práctica. Pero está bien, pero eso lo tienen controlado, porque también tienen controlado la casa de los negros. O sea, ese es donde está el problema. Y a mí no me interesa que sigan siendo millonarios, pero que repartan un poquito. Claro. Porque la gente, sí. yo quisiera... No, pero lo de los deportes acuáticos, hay un problema ahí muy grande, hay una barrera invisible que los negros todavía no la rompen, porque por ejemplo hay un polista, un waterpolo en el equipo de España, que es negro. Está bien, pero te estoy diciendo las cosas que se hacen masivas. Lo de los negros es anatómico. Y cosas nacidas, como por ejemplo en la constitución física del negro, claro, en el agua es más pesado que un blanco. Es una, igual que, la pigmentación es físicamente probado. Un etíope, claro, es más rápido caminando, bien, en marcha que un neozelandés. Claro. Son cosas anatómicas. Y después las cosas culturales, como por ejemplo en Dazamara lo que dan los blancos, pero ningún blanco va a bailarme a otro negro. Sin embargo, en todos los programas de televisión de Miami, todas son blancas. Eso es racismo. Y eso, claro, es supremacía blanca. Porque ¿por qué no es mulata en el show de Carlucho? Que la mulata va a bailar mejor que la blanca. Dazamara quien lo quiera decir. Pero no, eso es racismo. Y en Cuba lo mismo. Y en el 80% de los países latinoamericanos tienen población negra. Y no hay un negro en la televisión hispana. Eso es racismo. Y es supremacía blanca. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir. Sí, espérate un momentico, Alexei. Yo recuerdo cuando yo era joven que Maite Vera, bueno, ustedes son de mi generación, así que se tienen que acordar. Maite Vera hizo una novela, una telenovela, que iba precisamente de eso, de una relación entre un negro que se llamaba Nani, el protagonista, y una blanca que creo que era Mara, la de Para Bailar. Y lo que se formó fue un revuelo tal, claro, que aquello fue horrible. Cuando lo único que trataba era precisamente de reflejar una situación. O reflejar la realidad. Yo no lo veías también. Irela Bravo es la única presentadora negra que hay en toda la televisión cubana. Y porque era súper conocida y súper respetada. Y entonces, bueno, al final... Ustedes, mi hermano, ustedes deben acordarse cuando la historia de Harry Belafonte, cuando es a Cuba. Por supuesto, por supuesto. Y es Alex R. y le pregunta, ¿dónde están los negros? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Es así. Oye, Roberto, vete buscando para que me hagas, aunque sea un pedacito de la... Hámela como poema. Oye, by the way, la canción yo también la oí, la compartí. O sea, yo en ese mundo, yo en Cuba trabajaba en esa... O sea, yo fui a trabajar en la televisión de esa porquería, conozco tres celebrities. Y entonces se las compartía a todo el mundo. Y la gente sabe de Cuba, no de ahora, de Cuba, que yo soy negrólogo. Yo defiendo mi raza hasta la muerte de semana. Yo la defiendo porque no me da la gana de que alguien me diga que yo, con mi color de piel, soy menos que una madre. Yo lo pongo a prueba todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí que venga y me parte para arriba y me diga, no, porque tú eres negro, es que es lo que te cuadra. Que no. Mira, Gerardo Alfonso y yo nos dejamos el pelo largo en Cuba. Él siguió con el pelo largo, yo lo tuve por un tiempo para más porque no me gustó. Pero pues nos lo dejamos por eso. Porque alguien nos dijo, no, usted no se puede dejar el pelo largo. Y nos dejamos el pelo largo. No, no lo podemos mover y sí lo movíamos. Hasta nada más por joder. Yo estoy duro de verlo en Cuba. Oye, fulano, déjame que me hable un ratico el Alexei, que dice que lo estoy discriminando aquí. Sí, sí, me están discriminando ahí. Imagínate, me tenían callado aquí, no podía hablar. Igual no tienen nada que hablar. Es que tú sabes que fulano está cuando coge la batuta para quitársela, no es fácil, sí, ¿eh? Sí. No, pero en todo lo que ha dicho estoy de acuerdo. Yo más bien el racismo yo lo veo como un complejo de inferioridad.
discriminación. No, a ver, es un complejo de inferioridad. Yo no tengo que discriminar. El racismo aceptado o el racismo reflejado. El racismo aceptado y el reflejado. Yo te digo, Yo lo que creo es que cuando tú discriminas a una persona, da igual lo como sea, eso siempre va a traer un problema de inferioridad del mismo que está discriminando. No a la persona que están discriminando, sino la misma persona que está discriminando se siente inferior a esa persona. Por eso necesita discriminarla. Tener un sentimiento de superioridad. Con respecto a lo que hablaste de América Latina, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay locutores negros. Pero también tienes que tener en cuenta que normalmente en las poblaciones, que es curioso, no sé por qué sucede eso en América Latina, en Centroamérica y América del Sur, las poblaciones de los negros se ubicaron en las costas. No es en todo el país. Por ejemplo, Colombia, Buenaventura, esa zona de ahí, esa zona de negros. ¿Cómo justificas el de Estados Unidos? ¿Cómo justificas el de los canales americanos? Hay dos canales americanos muy, muy, muy millonarios, muy buen dinero, hispanos, que representan a todos los hispanos. Y no hay un negro tampoco ahí. ¿Cómo justificas eso? ¿Cómo tú me justificas a mí que a negro cubano no lo consideran negro en el Social Security? ¿Lo consideran latino? Aquí en Estados Unidos, claro, güey. Porque eso te lo explico una vez ya. Eso es la conveniencia natural del ser humano. A mí me discriminaron toda la vida. Ahora llego a un lugar donde no me aceptan, donde dicen que no soy negro, porque no soy afroamericano, y me dicen latino, por conveniencia. Pero no es porque lo acepten. Bueno, yo no lo acepto. Yo soy negro. De hecho, hace poco quien me dijo, coño, ¿por qué tú sigues en ese lío de racismo cuando tú eres cubano? Dígale, sí, yo soy cubano, pero si yo nací en Brasil, también fuera negro y fuera brasileño. Si yo nací en Colombia, también fuera negro y fuera colombiano. Bueno, fulano, a ver, quiero que Roberto me haga un estribillito de, oye, Roberto, tú cuando te quieras ir te vas, porque yo sé que tú no estás acostumbrado a las redes, no sea que te atormente. Hazme un estribillito ahí. Es que ahorita me tengo que ir a tocar. No, por eso. Tengo que decir, a ver, Roberto, haz una publicidad. Hola, Jorge Saldívar y Cubano, pero me dio un momentico, ahora los atiendo, ¿vale? Roberto, haz la publicidad. ¿Dónde es que trabajas en Miami? Yo toco en el hotel que se llama This Is Hotel, que está en la US One, frente a la UN, por aquí cerca de Alcántara, por aquí Coral Gables. Ahí toco los sábados, los viernes, sábado y domingo. Así que están invitados temprano. Un lugar muy bonito. En familia, para hablar cosas bonitas. Tocamos música tradicional cubana, un poco de jazz, latin jazz, un poco de bolero. Música cubana bonita. A ver si me vuelvo a ir, te hago una visita. Coño, mi hermano, será un placer. Me dice, oye, yo no me voy a olvidar de ti porque ya siento no, como una familiaridad. No, es difícil de olvidarse porque... de fulano de tal, es difícil. Sí, sí. Oye, yo la formo, yo como todo el mundo libre. Oye, Tito, cántame un pedacito. Bueno, antes de cantarte, la quiero decirte que esta canción, yo no le digo canción porque esto es un desahogo. Uh-huh. Esto nace de que cuando uno, para mí lo más importante de haber salido de Cuba, no es tanto las cosas materiales que yo adquirí o que estoy adquiriendo, ¿no? Para mí lo más importante de haber salido de Cuba es tener la oportunidad de reconocer y conocer que del otro lado de Cuba, fuera de Cuba, existe una vida. Y que hay vida donde la gente defendió sus derechos, donde la gente lucha todos los días por vivir en un mundo mejor día a día, donde la gente no acepta que nadie le ponga el pie encima. Y yo sentí mucha tristeza a través de los 30 años que llevo fuera de Cuba, ¿no? De que yo veo a los colegas míos, músicos cubanos, artistas cubanos en general, hablo de los artistas porque yo no me quiero meter en otro mundo más, ¿no? De que primero tú eres ser humano, que es lo que decía acá mi amigo. Donde quiera que yo sea, voy a ser negro. Y el problema no se trata de que yo sea cubano, se trata de una cuestión de humanidad. Y en cualquier lugar del mundo donde tú vives, hoy en día estamos en los Estados Unidos, pero mañana puede que nos vayamos a Italia y tengamos un hijo en Italia. Y yo no quiero que en Italia mi hijo pase lo que tenga que pasar. ¿Me entiendes? Entonces no se trata que si tú eres médico, doctor, ingeniero, no. Entonces se trata de que tú eres primero, eres ser humano y después todos los pericos que tú te pones encima. Tú eres ser humano primero que todo y tú tienes que crecer. Vivimos en los Estados Unidos, un país que tuvo la constitución en 1800 no sé cuánto,
y que le dio los derechos a todo el mundo, y en el año 70, 60, matan a un hombre por simplemente decir que nosotros los seres humanos tenemos derecho a vivir mejor, a que todos tengamos la misma oportunidad, ¿me entiendes? Y yo siento mucha pena por los músicos míos cubanos, artistas cubanos, que yo le llamo eso la miseria humana, porque esa miseria humana de que porque yo hoy en día puedo viajar, yo me acomodo, vivo mejor, salí de donde estuve, ¿no? De las necesidades, le pude construirle una casa a mi madre vive mejor, pero no acaban de dar el paso de que tú tienes que darte cuenta que esto no se trata de tu música, esto no se trata de que a ti te vaya bien, esto ya a ti te fue bien, ya tú estás bien, esto se trata de que a todo el mundo le vaya. Y un día yo escuché, tengo dos problemas grandes con el cantante de Buena Fe y con el de Los Cuatro, que siento una vergüenza muy grande, una pena que a veces hasta no cabe dentro de mí. Y un día yo vi que él dieron una entrevista y yo cogí el lápiz y yo me puse como si estuviera frente de ellos. Y yo escribí la canción. Escribí, fue un desahogo. Yo te voy a contestar a ti como yo creo hoy en día. Después de haber tenido 23 años, haber vivido en Cuba, hoy tengo 52, y salió el barracón. Y lo triste es que esta gente, de tanto que viajan el mundo, viajan pero no lo viven. No ven lo que está delante de tus ojos. No ves que cada día que guardan un compás de silencio, tú le estás dando poder a quien poder no tiene. Y a quien está acabando y va a acabar con tu gente. Entonces Barracón dice, el Barracón está lleno de esclavos, esclavos que cantan, esclavos que gritan. El Barracón está lleno de esclavos que solo en silencio su alma suplica. El Barracón está lleno de esclavos que duermen en camas llenas de colores. El Barracón está lleno de esclavos que cuentan riendo todos sus dolores. El Barracón está lleno de esclavos que viven cantando las lamas que odia. El color de su piel, la raíz de su alma, la luz que habita en su gloria. El Barracón está lleno de esclavos que no le importa su libertad, que transaron con su amo la mentira por la verdad. El Barracón sigue ahí mientras el mundo llega en aviones cargados de mayorales de todas las razas, lenguas y colores, buscando lo que no existen en sus propias plantaciones, blancos y negros dotados de amor, sueños y bendiciones. Muchos escapan corriendo y olvidan lo que se vive. Muchos recorren el mundo mientras lo deciden. Olvidan que el cimarrón del Barracón salió corriendo y ahora prefieren callar despojando el paso del tiempo. Ofenden a sus ancestros, su cultura y su legado. Ese que ha sido tan cruel junto al dolor de sus manos. Ese que viste y reclama junto al sonar de un buen tambor. Ese que suplica y llora tan solo por un poco de amor. El Barracón está lleno de esclavos que se ahogan en el silencio. Que por un poco de nada el amo siguen queriendo. Tindiéndole pleitesía, cantándole serenata. Se me fue. El otro lado solo. Mientras el otro lado solo por pensar te mata. Te estirpan el amor propio, te humillan y hasta te cambian el nombre. Y como fiera de circo te ahoman a base de golpe. El Barracón sigue ahí y no ha cambiado su nombre, se llama Cuba. Renegando libertad al hombre más puro y noble. Yo deseo que llegue el día que esperas tú. El día que el Barracón tenga su propia luz. Deseo que llegue el día que tú te levantes y tú te veas en lo más simple y te sientas en lo más grande. Donde todo lo decías tú sin temor al que dirán. Y en los lugares más oscuros con tu luz hacer brillar los colores de tu piel, no importa cuál sea, de tu sueño y de tus ojos, derrumbando toda imagen que te lleve de vuelta al lobo. El Barracón está lleno de esclavos, de sueños frustrados en el silencio. Y no pararé de rezar cada segundo sintiendo que nosotros podemos cambiar la historia, amarnos y respetarnos. Andar sin temor al miedo, que podamos vivir andando. En el sentido que elías tú, que nadie te ponga trabas, que nadie te mire así porque pienses o digas nada. Yo no quiero un barracón lleno de esclavos. Yo quiero una Cuba bella, libre, llena de amor, hecha por nuestras manos. Muy bien, muy bonito. Ahí además, lo puedes encontrar en YouTube. Además, ¿sabes lo que más me gusta? La base musical que le has puesto. Porque es como el ritmo de un batao o algo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros como cubanos tenemos la cubanía metida en el corazón, adentro. Eso es parte del ADN de nosotros. Entonces, cuando yo hice esta canción, este desahogo, yo me encontré con un pianista que lo había encontrado, había tocado dos semanas con él. Y él tenía un afro de este tamaño. El muchacho había tenido 24 años. Y él toca con músicos de todos los lugares del mundo. Y cuando yo se la mostré, él se le salieron las lágrimas. Y me dijo, coño, cuando le ponga, vaya a hacer una canción, llámame que yo quiero ponerle el piano. Y yo fui donde un amigo y le puse unos batas. Y cuando me puse a hablar, yo dije, no, esto no va por aquí. Y yo me fui y pasaron como dos meses. Y un día
Llegué a su casa y le dije, ponme un bombo. El bombo es el peso de nosotros. Cuando escuchen la canción, se dan cuenta que el bombo es muy potente, ¿no? Sí. Ha sido, porque para mí el barracón no es lo que vivimos los negros. El barracón está en la mente de todos nosotros los cubanos. Sí. El barracón está aquí, ¿me entiendes? Está aquí. Entonces, ese bombo muy pesado que te arrastra es el peso de despertarte en la mañana y que mi mamá tenga que buscar un poco de leche, un pan, o darte lo que venga, luchando todos los días para que nosotros podamos crecer y ser buenos, ser mejores, ¿no? Y la caja es el látigo. Pero en la caja, cuando yo la tocaba, hacía distinto sonido, ¿no? Y lo querían cambiar. Y yo le dije, si le está sonando así, te hago así. Y yo le dije al amigo, pega compases para que la canción dure lo que tenga que durar. Y él pegó compás y yo me puse a hablar arriba de la canción. Y la canción terminó justo donde termina. Y yo le dije, ¿pero cómo tú sabías que eso se iba a acabar ahí? Y él me dice, no, yo pegué compases y se acabó aquí. Y a mí se me olvidaron dos estrofas de esta canción. Y él me dijo, bueno, vamos a pegarle. Y yo le dije, no, si se acabó aquí, aquí se acabó. Aquí se acabó. La esposa de él, que se llama Dayani Lozano, que es una cantante cubana. No sé si usted la conoce. Me suena, pero bueno, yo como hace 15 años que estoy fuera de Cuba, no, bueno, no estoy conectada. Más o menos, es de la época de nosotros, más o menos, un poquito más joven. Y Dayani, que estaba trabajando en el computador medio negro, yo puedo ponerle algo ahí. Y ella puso los coros. Pero todo eso nació de la nada. El hijo estaba jugando PlayStation, 12 años, 14 años tiene el muchacho. Échate esta que viene dura. Tío, yo quiero hacer algo. Y él hace ritmo con la boca y todo eso. Y él me dijo, yo quiero poner algo. Después que ya estaba allá, la base, la voz y los coros. Y ese muchacho empezó a hacer el quejido del cimarrón. Un muchacho de 14 años que lo único que sabe jugar es PlayStation. Y empezó a hacer todo eso. Yo me quedé así, yo dije, pero qué cosa es esto. Y llego a mi casa y se la muestro a mi hija. Y mi hija que tiene 12 años me dijo, papi, eso está cool. Pero ponla así nomás. Y yo decía, no, tengo un compromiso con el pianista. Se la paso al pianista y yo le dije, ponle lo que tú quieras. Aquí no hay arreglo musical, aquí no hay nada. Yo quiero que tú entres al barracón y actúe como si tú estuviste conmigo en el barracón. Se metió 3 semanas. Me llama y me dice, coño, Nero, cuando le pongo una nota a esto, me quiebro. Y yo le dije, mira, ponle lo que tú quieras. Aquí no hay arreglo, nada. Oye, y ese negro pone el piano. Y me manda el piano grabado en un video. Y yo se lo mando al socio que grabó y me dice, coño, Nero, hacer esto está, disculpa la palabra, esto está épico. Entonces me dice él, pero el piano está mal grabado porque tenía mala resolución. Y me dice él, oye, necesito que vaya al estudio y lo grabe. Cuando graba, él me manda otro piano. Y yo le digo, no, yo quiero que tú grabaste. Y él me dijo, si tú quieres que yo viva en el barracón, si tú quieres que yo vuelva al barracón, yo no te puedo tocar lo que yo toqué. Porque el dolor de mis heridas no son las mismas. Y se creó una mística que yo le dije, dame esto como está. Se lo pasé al grabador y el grabador, ya más nada. Lo más lindo de todo fue que cuando grabé el video, yo no tenía un peso. No tenía un peso para eso. Y yo llamo a un amigo que creció conmigo en Chile. Hacía años que no hacía un videoclip. Y tenía todos los equipos en un guarejado. Y yo le dije, coño, Nero, quiero hacer un videoclip con esto. Y él me dice, coño, no puedo hacerlo porque estoy fuera, ¿no? ¿Por qué tú me llamaste? Y yo le dije, tú me conoces, yo necesito. Cóbrame lo que tú quieras. Y él me dijo, esto no se trata de dinero, esto se trata de compromiso con la verdad. ¿Ustedes han visto los egobios? No. ¿No han visto los egobios? Sí. Sí. Bueno, ¿Qué es? Un dibujo. Voy a mandar el link. Es muy interesante, muy bueno, muy bueno. Trata de Cuba, una amistad de Rogelio y Landy. Ese, de un guapo y el intelectual, que son amigos de que nacieron y salen al balcón a hablar. No, tú tienes que ver eso, eso es maravilloso. Tiene muchas temporadas. Este muchacho es cubano y él llama y él le dice, yo no puedo hacer esto porque yo no conozco la historia de tu país. Necesito un cubano. Y él llama a este muchacho, estamos en la carreta comiendo y lo llamó. Y cuando escuchó el tema le dijo, no importa cuánto dinero hay, no importa lo que hay, yo quiero trabajar en el video. Ya. Nos reunimos en 2 o 3 días, hicimos el video, llamé a otro amigo del pueblo mío, me hizo la edición y salió el tema. Pues yo te auguro mucho éxito con el video. Yo me he enamorado del video y de verdad que bueno, ya te digo, me lo pasó Ernesto.
Y yo se lo he pasado a mi gente y todo el mundo me dice lo mismo. Oye, esto está durísimo, esto está durísimo, esto está durísimo. Bueno, ahí voy a hacer un adelanto. A raíz de eso, que el muchacho que me mezcló también es chileno, que fuimos amigos mucho tiempo, vi en Los Ángeles, me dijo, coño, tienes que hacer otro, algo más. Entonces, a raíz del 11, porque este tema yo lo hice mucho antes que pasara lo del 11. Pues yo pensé que era a raíz de eso. No, este tema está antes, lo que salió después por problemas técnicos que tuvimos y todo eso. Entonces, a raíz de lo que pasó, como en un mes, ya he hecho como 25, me gusta escribir mucho, he hecho como 20 temas, canciones, y ahora va a salir, el mes que viene va a salir un tema que se llama No hay tiempo para otro bebé. No hay tiempo para otro bebé. Déjenme llamar, yo voy a trabajar. Dale, vale. Saludos, gracias por entrar. Y No hay tiempo para otro bebé habla de lo que yo le quiero decir al gobierno de Cuba. Debajo, va a estar bien eso. Debajo de la tierra, las placas se están acomodando y ustedes no lo están sintiendo. Sí, no hay tiempo para otro bebé. Así que ese tema también es parecido en Barracón. Y espero que a la gente le guste. Sí. Oye, muchas gracias a todos los que están ahí, mi gente. Di cómo se llama el canal. Tito Paquín. Tito Paquín, el Barracón. Lo pones ahí en YouTube. Pone no, con poner el Barracón yo creo que ya sale. Porque no sí, creo cuando que sale el Barracón tú lo pones. Igual te voy a mandar el link para que lo tenga ahí, para que la gente entre y escuche. No, que okay, yo lo tengo. Ya lo pondré aquí ahora. Vale, Tito, pues muchas gracias por haberte pasado, que te dije media horita y ya te he cogido ya casi 2 horas. Sí, me diga. Oye, quiero mandarle a todos los que, un saludo grande a todos los que están escuchando, a los que están viendo, a todos los que están aquí. No nos conocemos, pero espero que tengamos una próxima oportunidad. Y que no importa el color de la piel de las personas, el que se fija en el color de la piel de la gente, son personas que necesitan evolucionar todavía. Y hay que tenerla, de repente hay que tener un poco de calma con ellos porque no entienden lo que pasa. ¿Me entiendes, no? Bueno, entonces, pero para eso estamos aquí, Roberto. Yo de verdad que aspiro, cada vez que hago un programa no lo hago, y lo digo, y bueno, Gena me conoce, no lo hago por publicidad ni por sensacionalismo, lo hago porque quiero que la gente entienda cómo nos sentimos todos y si de verdad la Cuba que vamos a construir va a ser con todos y para el bien de todos, hay que hablar entonces de todo. Claro. Nosotros, esto te lo voy a decir así con el corazón, y ojalá que todo me entienda lo que te quiero decir. Nosotros como cubanos tenemos una deuda con la verdad. Sí. Nosotros, y yo se lo digo porque a mí, eso yo lo aprendí en Chile, cuando Chile sale de yo llegué cuando se fue Pinochet en el 92. Y yo vi cómo un país recuperó la armonía, democracia, la democracia. Y cómo la gente no se miraba a la cara. Y en 18 años, en 20 años, aquello cambió y se creó un país mejor. Nosotros tenemos que hacer un mea culpa nosotros y darnos cuenta de que también formamos parte de ese mal que hoy en día se está engendrando. Y tenemos que darnos cuenta que hasta que nosotros no aceptemos nuestras responsabilidades como cubanos, jamás vamos a poder dar un paso más adelante. El paso va a ser a media. Tenemos que sentarnos nosotros con esta conciencia, con nosotros mismos, y decir, sí, esto es verdad. Esto pasó y nosotros tuvimos que ver con esto porque el silencio le da poder a quien poder no merece. Exactamente. Pues mira, este canal, bueno, que yo hago este pedacito los lunes, pero este canal que se llama 23 y Flag y el dueño se llama Gena, que él está haciendo un trabajo buenísimo desde mi punto de vista para sensibilizar en todos los sentidos y para esto, para que la Cuba que construyamos sea inclusiva. Entonces puedes venir cada vez que quieras. Yo ahora, como te tengo ahí, siempre te mandaré el link, te volveré loco, porque yo le mando el link a todo el mundo de todas las cosas. Pero ya cuando quieras, ya sabes que el ambiente que se respira aquí es de respeto. Y excepto 2 o 3 que se ponen ahí a hablar bobería en el chat, todos los demás nos respetamos. Pensemos lo que pensemos, porque aquí viene gente de derecha, de izquierda, de centro, de medio pensionista. Y aquí viene todo el mundo y todo el mundo habla en libertad, ¿vale? Que Dios lo bendiga, mi gente. Muchas gracias por estar. Los quiero mucho. Oye, pon en el chat privado. Roberto, pon en el chat privado dónde es que tú estás tocando, porque no lo pude oír muy bien. Ah, ¿dónde es que estás tocando? Que este fin de semana no, pero el próximo. Yo te voy a traer ahí. Ah, coño, mi hermano, bendiciones. Cuídense mucho. Vale, ponlo, antes de irte, pon donde dice chat privado y deja tus datos para que se vean, ¿vale? Ok, mi vida, ok. Bueno, bendiciones. En Saldívar. Hola, Colibrí, gracias por crear este espacio. Saldívar, cuéntame quién tú eres, porque no sé por qué me da la impresión de que yo a ti te conozco. No sé. ¿Quién yo soy?
¿Dónde estás? Estoy en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Gainesville, que está en el estado de la Florida, al norte del estado de la Florida. Ajá. ¿Y qué estudias tú? Medicina. ¿Y serás el hijo de Alina? Sí. Madre mía, Jorgito, tú no te acuerdas de mí, pero yo te vine a hacer. Tú sabes que tu cara siempre me pareció conocida, pero no... Madre mía, pero además, ¿sabes lo que te digo? Que tu tía es mi mejor amiga en la vida. Mira, es que me emociona todo. María Antonieta. Y a ti te vi yo nacer, y a tu padre lo conozco muchísimo, y a tu madre, bueno, ¡ay, madre mía! ¿Y qué tú haces aquí en mi canal, hijo mío? Pues hablar la que se ha convertido en mi postura política sobre todo este tema y pues cuéntame, habla. Mira tú, Donate, mira tú las cosas que hace YouTube. Es que estoy emocionada y todo, porque este niño lo tiene. No, pero este chico lo he visto yo con Mónica Baró. Hemos intercambiado con Mónica Baró. Sí. Ah, pues yo nunca lo había visto. Y date cuenta que este niño lo vi yo nacer, que lo cogí en brazos. Y este niño, bueno, es el sobrino de mi mejor amiga que vive en Miami. Y con la que estudié la carrera, estudiamos la carrera y tu mamá nació el mismo día que yo, el 2 de junio. Siempre decimos que somos hermanas de nacimiento, porque nacimos el 2 de junio las dos. Vaya, que lo que te cuento, fíjate que yo te estaba dejando, porque el apellido sí no me acordaba bien, pero la cara es que eres igualito a tu padre, además. Pues cuéntame tú, a ver. ¿Por dónde empezar? A ver. Lo primero que todo, que en Cuba hay muy, 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 muy mal racismo. El racismo es bien insano en Cuba. Y esto no es solamente ahora, ha sido desde básicamente que se liberó a los esclavos en 1868. Y la revolución seguramente inicialmente ayudó a gente de la raza negra, pero lo hizo al precio de quitarle la libertad a los cubanos y de básicamente joder la oportunidad de la democracia en la Cuba post 1959. El problema, creo yo, que en la comunidad cubanoamericana al menos, se asocian al partido que ellos piensan que es estratégicamente mejor para Cuba o para la libertad de Cuba. Y eso simplemente no es verdad. Y además ese partido está asociado al nacionalismo blanco y básicamente defiende el status quo porque es la manera que tienen para conservar su poder y su dinero. Lo que estaba haciendo referencia el señor, me parece que se llama Alexis. ¿Fulano de tal? Donate. Sí, sí. Es que el otro día en una directa con Mónica Baró hablamos del tema y él siempre enfoca el tema como victimización, básicamente racismo y las desigualdades que existen en este país. Y es una narrativa que ha sido impulsada por el Partido Republicano y que se ha comido a todos los influencers del sur de la Florida, como Eliezer Ávila, como Otaola, y que es una narrativa que está podrida moralmente. Y es bastante decepcionante y bastante triste ver cómo los cubanos, que ya eran racistas en Cuba, vienen aquí y se vuelven los más racistas que hay, los nacionalistas blancos más extremos, criticando a las manifestaciones, las cuales 93% fueron pacíficas, está reportado, y básicamente diciendo que las personas de raza negra son más pobres porque tienen una mentalidad de pobreza, porque no saben superarse, cuando esa no es la realidad. Esa no es la realidad y eso ignora no solamente todas las políticas que se han hecho después del Civil Rights Act en 1965, sino que ignora el sufrimiento, el trauma generacional y las condiciones de salud mental que tiene la gente. Es muy fácil juzgar desde una posición de privilegio y decir que la gente
no sale adelante porque no quiere, porque tiene las posibilidades. ¿Es verdad que aquí hay posibilidades que en Cuba no hay? Por supuesto. La diferencia entre las riquezas de la gente blanca y la gente negra en los Estados Unidos, ¿es consecuencia de que la gente negra no se quiere superar? No, no, simplemente no es así. Y es muy triste que adopten esa postura. Porque yo en el tema Cuba estoy de su parte. Yo quiero la libertad de Cuba. Pero no creo que para subirse en el vagón del Partido Republicano tengan que adoptar algo tan repugnante. Que además no solo eso, ese mismo argumento que usan con las personas de raza negra, lo usan con nosotros como cubanos, porque a ellos no les gustan los inmigrantes, simplemente no les gustan los inmigrantes, o si les gustan los inmigrantes son los que tengan dinero. Exacto, o los que repiten su narrativa. Y ya, a ver. Jorgito, déjame preguntarte, porque esto sí no me recuerdo. ¿A qué edad saliste tú de Cuba? Yo salí a los 10 años. ¿Y tienes recuerdos todavía? Me imagino que sí, ¿no? Porque tendrás ahora 25. Mira, algo que, por ejemplo, tiene Cuba es que, a diferencia de los Estados Unidos, es que en Cuba la segregación residencial no era tan acentuada. O sea, que yo, que nací en La Habana Vieja, fui a la escuela con niños de todos los colores y de todas las clases sociales. Y eso aquí, por ejemplo, no pasa. Aquí hay barrios que son básicamente exclusivamente de negros y las escuelas de ese barrio, porque las propiedades valen menos y se colectan menos impuestos, pues tienen peores escuelas. Algo tan simple como eso todavía está bien vivo. Dime, bueno, Ramiro. Después que termine, quería decir algo. Saldívar está un poquito equivocado. ¿Ok? Te lo puedo decir. Yo vivo en el condado Miami-Dade, donde hay varias áreas que la población es negra. Lamentablemente, son problemas que ha habido en esos barrios, pero las escuelas son de primera. ¿Me entiendes? Jackson High es una de las escuelas que más tecnología tiene. Tienen menos dinero. No tienen menos dinero. Los taxes que pagamos aquí en el condado Miami-Dade van distribuidos equitativamente a cada escuela. Ramiro, y esas escuelas tienen las mejores tecnologías. Tienen las mejores computadoras. Mejores tecnologías que en Cuba, seguro. Mejores tecnologías que en Cuba. Hay que hacer un análisis un poquito más profundo. Déjame escuchar un momentico, porque por alusiones, porque Saldívar ya me colocó en el Partido Republicano al lado de la derecha de Donald Trump. Y no es así. El problema es que cuando yo hablo del victimismo... El problema es que cuando yo hablo del victimismo es que ¿por qué? Yo me refiero a las compensaciones y a las cosas estas que se están haciendo ahora, porque el problema es que va a llegar el momento de que yo me voy a tener que sentir culpable porque mi familia haya sido celta del norte de España. Entonces, claro, ahí es donde yo no quiero llegar. No se tiene que sentir culpable. Yo no me siento culpable. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo entiendo todas esas cosas. Pero mira, hay un vídeo por ahí que te dice cómo la socialdemocracia ya no tiene clase obrera. Y entonces lo que se están es aguantando de las minorías, de los gays, de los problemas raciales, de esos problemas, para poder coger, atarlo. Porque ya como los socialdemócratas no tienen clase obrera, porque un CEO de una empresa es un obrero, él trabaja por un salario. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Yo lo que me refiero es, cuando estábamos hablando con lo de Mónica, era lo de las compensaciones, porque yo lo veo, fíjate que además estamos hablando del trauma que hay con respecto a los afroamericanos, el trauma de los indígenas, porque yo estaba ahora mismo en el Navajo Territorio. Los estoy viendo, los problemas de alcoholismo que tienen esa gente. Ya te respondimos a ese argumento. El trauma de los indígenas también es válido y también hay que darle compensaciones a los indígenas. Exacto, pero a ver, ¿cómo le vas a dar la compensación a una persona que le has quitado el territorio de ellos? ¿Qué vas a hacer? Se lo compensas de otra manera. Eso es lo que yo quiero. El problema es que las compensaciones, lo único que yo siempre pongo, el punto sobre la I, que no deben ser unas cosas
esto es muy serio para que de un día para otro se cree una ley. Esto tiene que tener un trabajo más. Mira, Roger me dio una cosa y era cierto. En planes de estudio, darle más apoyo. Por ejemplo, aquí claro. Los cubanos, mira, ahí mismo donde tú vives, en Gainesville, en Florida, tú sabes que esa zona de ahí es la zona del KKK. ¿Dónde más blanco hay? En Gainesville. No, en Gainesville. En Gainesville. Es la zona del KKK. Es la zona del KKK, que yo me quedé frío. Mira, yo vivo aquí. Sí, esta es una ciudad. Esta es una ciudad estudiantil. O sea que esta universidad es el punto azul en el mapa de la Florida del norte. O sea que. Pues yo te digo, mira, yo te digo a ti, el que me dijo a mí eso es Franklin, un negro de Atlanta, de Georgia. Okay. Estábamos trabajando ahí en el departamento de DOT. Okay. Y cuando estábamos haciendo el estudio, el tipo me dijo: cuidadito, cubano, con hablar aquí, que esta zona aquí. El KKK, después busqué la información y no estaba muy asentado. Los dos estados donde el KKK tiene más presencia es Florida, en la zona de Gainesville y en la zona de California. No me acuerdo ahora cuál es la zona que me llamó la atención precisamente. ¿Por qué traes el punto? ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Porque para que vea que yo sí estoy mirando lo que es racismo y lo que está sucediendo. Ya. Aquí en la zona esta, donde ando ahora mismo por aquí, por ejemplo, ahora estoy en Port Canaveral. A mí me llamó la atención de que yo no tenía aquí, cuando yo estaba trabajando aquí en el Kennedy Space Center, yo no podía estudiar aquí en el College de Brevard, porque no había inmigración. No había inmigración. Aquí todos los que hay, me llamó la atención que aquí los que usan las tarjetas de los food stamps son los white trash trailers, los blancos. Los blancos, porque no hay población negra, me llamó la atención eso. La población latina tampoco hay en esta zona de aquí. Cuando tú te metes al centro de la Florida, ahí, y un punto azul, ya que dices un punto azul, Miami-Dade, la ciudad de Miami, es un punto azul. Está bien. Es un okay. punto azul. ¿Qué quiere decir un punto azul? Que es demócrata, que votan demócrata. Que votan demócrata. Mira, sí, los rojos todo es malo. Comunismo y los republicanos. Mira, Ramiro, yo te voy a comentar una cosita. Yo no dudo que las escuelas del barrio donde tú vives y todo esto, tú no sientas que están discriminados respecto a otras. Pero yo no soy la más indicada para hablar porque no vivo en Estados Unidos. El sistema educacional que tenemos aquí en España es diferente, ¿no? Sobre todo el público, que es el al que yo llevo a mi hija. Pero mira, hay una serie que es, bueno, está catalogada de las 5 series más importantes de todos los tiempos, que está en HBO, que se llama The Wire, no sé si la has visto, que es, son 5 temporadas, ¿no? Y es una serie que es medio ficción, medio realidad, que se basa en Baltimore, ¿no? Y entonces hace toda la historia de la comunidad negra, empezando por los camellos, después pasa a... va de cómo la policía, entre otras cosas, se ha tenido que especializar para poder perseguir la droga, ¿no? Entonces, durante las 5 temporadas empieza... Desde los camellos, cómo usaban antes el ¿cómo se llamaba aquello que se usaba el lector? Que te mandaban un código, que el busca, cómo usaban las cabinas, y cómo se va desarrollando la mafia de la droga al mismo tiempo que se va desarrollando la policía para poder atacar esta mafia, ¿no? Y en una de las temporadas, creo que no sé si en la 4 o la 5, habla del sistema educacional de los negros, ¿no? Y de cómo y por qué los negros tenían mayor índice de absentismo laboral, de absentismo escolar, de abandono escolar, y cuál era el ciclo que seguía un negro, imagínate, en una familia desestructurada, sin padre o sin madre o sin ninguno de los dos, teniendo que vivir de la droga porque no tenía otra cosa, y cuando iba a la escuela, bueno, pues o no tenía comida, o no tenía dinero, o lo que fuera, ¿no? ¿Y esa entonces, época, qué época es después de los 70? Sí, empieza, la serie empieza en los 80 y termina en los 90. Por eso te pero digo, eso que yo que no sé ahora, por eso yo no sé ahora, cómo es. Las grandes poblaciones de la raza negra en las diferentes ciudades de los Estados Unidos fueron afectadas por esa invasión de drogas, por el crack, por la marihuana y por todas esas drogas fuertes, que lo que han hecho es desestabilizar las familias de
No, mira, espérate, bajito, déjalo que termine. Hay cientos de películas donde te muestran esa realidad. Sí, yo te digo, yo tengo más de 12 clientes. En la actualidad, ¿cómo va? Deja ponerte este punto. Tengo más de 12 clientes americanos de la raza negra que han trabajado para el condado y para la ciudad de Miami, en el área de Miami Shore. Después le puedes preguntar a Buena o a Donate o a Alexi, ¿qué sabe lo que es Miami Shore? Miami Shore es un área que vive mucho americano negro pudiente aquí en el condado de Miami-Dade. Esa gente fueron los que trabajaron en el condado, trabajaron en la ciudad de Miami, han logrado comprar casa. Ellos mismos me dicen que después de los 70, en el 70 y pico al 80, todos sus hijos se fueron de las casas y se mudaron para diferentes barrios, como Carol City, Miami Garden, que es donde reside la mayor cantidad de negros americanos. ¿Entiendes? Todas esas áreas han sido afectadas por el influjo de la droga. La droga, el crack, ha acabado con ellos, ha desestabilizado. Los padres están presos y los hijos que han venido están disfuncionales. ¿Entiendes? Pero aquí no se puede decir, por lo menos en el condado de Miami-Dade, que hay divisiones de clase y que el dinero para la escuela no llega al mismo balance. O te puedo decir que llega mucho más dinero. Carol City High es una de las escuelas más modernas que hay. Sí, lo que pasa Jackson es que, Ramiro, High es una de las escuelas Ramiro, más modernas que hay. Lamentablemente, te lo digo para no seguir en el lo que tema esa familia son, queda nada más la madre y son claro. Disfuncionales. No tienen forma de cómo enforzar a que los hijos estudien, pero el dinero llega a esos lugares. Vale, ya eso es un punto específico que tú quieres tratar, pero bueno, estábamos hablando de te digo, la experiencia general. Porque claro, o sea, claro, no es que claro. Quiera contradecir a Saldívar, él tiene su punto, Ramiro, pero lo que ocurre en Miami-Dade no es así. ¿Te puedo responder? Ok, sí. Puede ser que lo que ocurre en Miami-Dade no sea así. De todas formas, eso es algo anecdótico. El estudio que te mandé por el chat encuentra que los estudiantes latinos y afroamericanos tienen menos recursos en su escuela. Eso es en sentido general. A ver, Ramiro, exacto. Tú estás hablando de un caso particular y él está dándote un estudio a nivel nacional. Y ese estudio está publicado por, esta noticia que te estoy mandando es del Washington Post, que como bien sabrás es el diario de Jeff Bezos. Sí, sí, yo leo. No yo te doy tipo. Mi experiencia porque tengo dos por hijos eso, en high school. Por eso, ajá. Por eso. Yo okay, tengo dos hijos en high school. Y ahora te voy a ya salió otra. Que va para la universidad y fue American. American okay. es un high school. Está en Country Club al norte de Cuba. Ramiro, escucha un momentico. Mira, la semana que viene. Un 40% cubano. Okay. Un 40% negro americano y un 20% blanco americano. Claro, y ahí todo el mundo se mezcla. A la casa de mis hijos van a comer los negros americanos, van blancos americanos. Okay. ¿Sabes? ¿Te puedo? Ok. La segunda respuesta a ese argumento de que las drogas han infiltrado todos los barrios de afroamericanos. Primero, la adicción es una enfermedad. Ajá. Segundo, criminalización de las drogas como la marihuana y el crack fue impulsado por Nixon y Reagan para básicamente encarcelar a los afroamericanos en masa. Y luego, ¿qué hacían cuando estaban encarcelados? Pues hacían que trabajaran por centavos. Era una manera de reemplazar la esclavitud. ¿Sabes por qué esto es muy interesante? Porque como sabrás, ahora hay una pandemia o una epidemia de un momentico, Donate, déjalo que termine. Ahora rapidito, que ahora, ya tenemos que ir cerrando, que Diana okay. Tendrá que hacer otra cosa. Ahora hay una epidemia de los opioides, de los narcóticos, y afecta en mayor proporción a los blancos. Pero no se ha tratado de la misma manera, no se ha criminalizado como se criminalizó la epidemia del crack en los 80. Tiene razón. Ok, entonces todas estas cosas son racismo. Exacto, sí. Pero sí. Ahí es donde además me mencionaste que los han encarcelado en masa, le han quitado muchos padres. Me mencionaste a Nixon y a Ronald Reagan, dos presidentes republicanos. ¿Se te olvida el presidente actual? Porque perdón, la ley del crimen Biden fue la que más afroamericano metió cuando él era senador. No. Eso ya hay que buscarlo ya, porque no se puede especular. No, fíjate. Además, Kamala Harris
Kamala Harris como senadora impulsó un cambio de la ley. Yo no soy de la ley, yo lo veo. Bueno, chicos, a ver, que ustedes saben que en el tema Estados Unidos el profesional es Gena. A mí me tenés aquí como pescado en tarima, que yo no me entero de lo que estáis hablando, de ni de la ley tal ni más cual, porque no es mi tema. Bueno, entonces, Javier, lo que podemos hablar es la ley de peligrosidad de Centro Habana, que esa sí fue solamente para los negros. Directa para los negros. Sí, no, pero por eso digo, esto solamente lo que hemos hecho hoy es una pincelada. Digamos, para abrir una ventana y que se empiece a hablar de un tema. Porque como yo dije al principio, la vida de los gays cambió cuando los gays se empoderaron y empezaron a decir, yo tengo derecho a tener derecho. Porque yo creo que los negros igualmente, ya lo hicieron en Estados Unidos, digamos que me imagino que ahora se estén teniendo en cuenta. Mira, yo estoy viendo ahora cómo defender a un asesino, una serie, y habla un poco de eso, ¿no? Voy en la tercera, creo, temporada, y habla un poco de lo fácil que es en Estados Unidos meter preso a un negro, o incluso cómo los fiscales, por evitar ser juicio, le proponen una condena que a lo mejor si el hombre va a juicio, no llega a ser tal, incluso puede ser absuelto, pero como el hombre no tiene recursos económicos, no tiene abogado, no tiene nada, el hombre dice, bueno, ¿cuánto de 3 años? Me voy 3 años preso, en vez de decir, no, espérate, yo que hago las cosas como tienen que ser, a lo mejor voy al suelto, ¿no? Y es una cosa que es verdad. En cuanto a Cuba, digamos que el racismo es más solapado, es más de escoger a este en vez de a este, pero que no se note. Y yo creo que es incluso peor, porque en Estados Unidos, como es evidente, se puede luchar contra él. En Cuba, como es solapado, pues no, porque incluso los que no son negros te dicen que el racismo no existe. Y los que son negros y sienten que reconocer que hay racismo es atacar a la revolución, pues también te dicen que no existe. Dicho esto, la semana que viene voy a hablar sobre la educación. No porque se ocurrió ahora, sino porque tengo hablado con un amigo mío que fue profesor de la CUJAE de telecomunicaciones en Cuba y le ha gustado este canal. Me llamó el otro día y me dijo que le gustaba el canal y no sé qué, y le pregunté que si quería participar, y entonces lo vamos a diferenciar en 3 bloques. El primer bloque va a ser su experiencia como estudiante en Cuba, después su experiencia como profesor en Cuba, y finalmente su experiencia como profesor en un país capitalista. ¿Por qué? Porque siempre uno de los mitos que hay en Cuba es que la salud y la educación son gratis y nada más que existe eso en Cuba, cuando en todos los países hasta 12 grados es prácticamente obligatorio por ley de los derechos humanos educar a la población. Por eso es algo que los cubanos o no saben o no se quieren enterar de que existe. Entonces, a ver, si queréis hacer un resumito cada uno de un minuto para eso. Y para eso que estás diciendo, mira, ahí sí voy a decir que muchos cubanos no aprovechan las oportunidades. En los primeros 5 años de llegada aquí, según las ayudas de Cuban Paroli, todo cubano que no tenga título universitario se le permite ayudas en este país. Y los cubanos no lo están aprovechando. Porque eso sí me consta. Pero ¿y lo saben? Eso sí me consta porque... Y la mayoría de la gente lo sabe. No lo sabe. Sí, lo sabe, lo sabe. El que no tiene título universitario le dan grandes ayudas para que estudien. Bueno, pues mira, además, Alexis, mándame, no me hagas spoiler, que eso para la semana que viene, no me hagas spoiler. Vale, sí, me parece. Voy a ver si yo voy a llamar a otro donante que trabaja de profesor en FIU para que me diga cómo son las ayudas de los cubanos. Porque es increíble, porque él se queja. Además, él dice, los nicaragüenses no lo tienen y tienen de 28 mil problemas para estar pagando su carrera. Y sin embargo, los cubanos no aprovechan eso. No, sí, a mí una de las cosas que me llama la atención es que todas mis amigas que tienen hijos en Miami, sobre todo, que es donde más conozco, todos los hijos, mira, María Antonieta, la hija de María Antonieta, ha terminado una carrera ahora y ya va, creo que por la mitad de la otra y con todo pagado, porque y todas tú las ves como ponen orgullosas las medallas de sus hijos, no sé qué. Entonces, es una de las cosas que quiero saber, porque yo sé cómo funciona el sistema aquí en España. Quiero saber cómo funciona en Estados Unidos, quiero saber cómo funciona en Cuba y en otras partes del mundo, sobre todo para que los cubanos, si alguna vez algún cubano puede ver estas directas, pues se entere de que, a ver, la idea es que se entere que el cambio de sistema no tiene por qué implicar la pérdida de los derechos adquiridos.
Es decir, se puede cambiar el sistema, se puede vivir en una democracia y se puede tener, seguir teniendo educación y salud pública sin ningún problema y de mejor calidad, por supuesto, porque la que tienen ahora es un desastre. Donate, ¿quieres hacer un resumen de un minutico sobre el tema de hoy? Y así te despido. sobre el tema de hoy, que bueno, que Saldívar, que no te creas tú que yo estoy muy lejos de los puntos tuyos. No pienses que, pero soy un poco más, a lo mejor soy un poco, por mis años, a lo mejor soy un poco más realista. Trato de buscar más la información, porque por ejemplo, ese de Gainesville, lo sabía yo, que me llamó la atención en esa zona de ahí, porque sí sé exactamente dónde está. Y del racismo en Cuba, ¿qué tienes que decir? No te sigas metiendo con los americanos. Cuba, y del racismo en Cuba, que mira, que es una cosa seria, porque fíjate que además yo conocí personas que le pedían carnet de identidad a los negros. Eso es una de las cosas, porque que se ve en la película, ¿eh? Y eso, pasaba muchísimo. Y yo le preguntaba que por qué lo hacía, y decía, porque alguno debe estar robando haciendo algo. ¿No me entiendes? No, esto es, lo hago para por si acaso, para que se sienta que está vigilado. Vale, oye, esta noche tenemos a Gena con... Ay, lo vi, pero ahora se me olvidó. ¿Cuál era el problema de Gena es que Gena empieza muy tarde y se pone a mucha muela, yo tengo que dormir, yo tengo que trabajar. A mí nadie me mantiene. Pero tampoco te obliga a venir. Es un programa que... Yo igual, ya me quejé. Oye, ya me quejé en 23, la familia. Ya se lo puse. ¿De qué es el programa hoy? Que te estoy haciendo publicidad, que no me acuerdo ahora. Si llega tarde, le vamos a dar un meeting de repudio. Ya, sí, me acordaba. El cepelín de María Elvira y las pymes. Vaya, esto va a estar bueno. Sobre todo lo de las pymes. Me tengo que leer la ley, que no me la he leído. Sí, pero es un decreto ley. Es un decreto ley, no es una ley. Es un decreto bueno, ley. Es un decreto una orden ejecutiva de aquí de Estados Unidos. Eso lo pueden cambiar mañana. Pero ¿son las pymes de aquí o son las de Cuba? Las de Cuba. Las de Cuba. Las de Cuba. Las de Cuba, pero es un decreto ley. ¿De Estados Unidos? Porque no sé, ese pelín es lo de la... Ah, sí, lo de la María Elvira. Bueno, ya nos vemos por la noche. Yo sí voy a estar, ¿vale? Un minutico para que te despida. Bueno, rápidamente quería contestarle a alguien en el chat. Yo no trato de quitarle la razón a Jorge. Yo tengo mi experiencia y mi opinión porque estoy involucrado. Tengo dos hijos que están en edad escolar, ¿entiendes? Una salió, va para la universidad y el otro está en high school. Y sé cómo funciona. Me involucro en la junta escolar aquí de mi condado. Miro mis taxes de las dos, de eso donde pago taxes. A las escuelas y estoy siempre activo y recibo información, tú sabes, de la junta escolar. Por eso doy mi opinión. Yo no le quiero quitar, no sé en Gainesville cómo sería, pero lo que es aquí Miami-Dade, las escuelas en las áreas, tú sabes, de más pobreza, están bien equipadas, son nuevas, tiene buena construcción, lo que lamentablemente, tú sabes, está ese problema social de esos vecindarios. Vale. Y sobre Cuba, yo en Cuba, de verdad, te digo la verdad, yo no vi racismo, yo no sentí racismo. Tengo aquí varios amigos negros. Tú eres blanco y seguro no, mi corazón, si miras mi perfil, mis dos hijos son mulatos. Ramiro, ¿tú nunca escuchaste la frase en Cuba, tenía que ser negro? Mis dos hijos son mulatos y la madre de mis hijos un poquito más clarita que tú, Tamara. Pero tú nunca escuchaste la frase en Cuba, tenía que ser negro. Vino para acá, la madre de mis hijos vino con 4 años, es prácticamente más americana, pero yo nunca he sentido, Ramiro, sí sentí un poco el racismo al principio con familiares míos cuando comencé con la madre de mis hijos. Te sentía, pero esa gente también son cubanos que vinieron para acá en los 60. Sí sentía la presión, como diciendo, qué bolas que hay aquí, hasta que se dieron de cuenta que era profesional. Entiende que era enfermera, que había estudiado. La típica frase que me decían a mí, una negrita de salir. Más o menos, pero sí lo sentí. Reconócelo, Ramiro, lo sentí. Racismo. Oye, te juro, Ramiro, la verdad, lo sentí. ¿Tú nunca escuchaste la frase en Cuba, tenía que ser negro? Sí, mira, a mí un familiar de uno que fue novio mío, un día, haciéndose crecer, eso es lo que me dijo. Que él prefería ir al entierro de una blanca que a los 15 una negra. Y él se pensaba que yo me tenía que reír de chiste. No, pero eso era eso. Y como ese, bueno, el que era novio mío siempre estaba fajado con él porque él le decía, pero tú te piensas que eso es gracioso. Y ni siquiera eran blancos, ¿eh?
Ni mira, siquiera te, voy a hacer un chiste. Te voy a hacer un chiste. Oye, un chiste. Espérate, la cita, espérate, cierra la cita, no me lo haga. No. Esto pasó en una unidad militar de la contrainteligencia. Estaba el político haciendo, hablando de los chistes que se hacían contra ¿cómo es esto? Contra los altos dirigentes de la revolución. Y nada más que se le ocurre decir a qué tipo de teatro. Dice, por ejemplo, ¿ustedes saben cómo le llaman a Esteban Lasso? El gorilazo. El teatro completo se cayó a risa. Pero fíjate que además, fíjate que este tipo me dio la pata. Pero ese, claro, pero a ese lo suspendieron, ¿no? Sí, sí. Oye, bueno, Ramiro, nos vemos por la noche, que tú sí eres punto firme bueno. Ahí con Guena. Y Jorge, por ahí. Jorge, un saludo. Y esto es un lugar para dialogar, no es que yo quiera para dialogar. Claro que sí, el objetivo del debate debe ser encontrar la verdad, no ganar o perder. Bueno, la verdad es relativa, ¿eh? La verdad tú tienes la tuya, yo tengo la mía, porque hemos vivido experiencias diferentes. Pero bueno, por lo menos llegar a un consenso. ¿Cómo se llama el programa de Mónica Baró? ¿El consenso o algo así? ¿No? ¿Es que se llama? O algo así. Vale, pues mira, un saludo, Jorgito. Me ha encantado, espero tenerte fidelizado por aquí. Y dale un beso a tu mamá. Cuéntale que se va a quedar muerta cuando. Y a tu tía, llama a tu tía y cuéntale. En realidad, ahora que te dijeron, Tamara, ya hago la conexión, ¿no? Completa, pero. Sí, ya caíste. Vale, pues un beso. Estaremos aquí la semana que viene hablando de educación, ¿vale? Así que trae tu experiencia también, que sé que eres un médico y que estás estudiando medicina y de los buenos, ¿eh? Que tu madre está súper mega orgullosa de ti, pone todos los diplomas, todo lo que te has ganado lo pone. Por eso tu cara me es súper conocida, porque te he visto mucho, ¿vale? Un besote y gracias por participar. Bueno, gente, mi gente, espero que ya alguien venga a verme a mí, si no, la gente de Gennady, que las compartimos gustoso. Espero que les haya interesado. He tratado de hacer un resumen de lo que era el racismo en Cuba, de cómo surgió, de poner en valor el hecho de que nuestros colonizadores han sido los españoles, que esto hizo que, por ejemplo, la religión cubana o la religión yoruba no se perdiera. Ya se sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, o en todas las colonias inglesas, la religión que era la misma que traían los negros africanos que llegaron a Cuba se perdió porque los amos la prohibieron completamente. En Cuba, al llevarlos al catolicismo, los negros lograron enmascarar su religión y de ahí surge el sincretismo o lo que es la santería de la unión de la religión yoruba con la cristiana. Y eso fue propiciado a que los españoles, como digo, no fueron muy agresivos en cuanto a la asimilación de la raza negra, ¿no? Hay un documental que os recomiendo. No es un documental, es como un vídeo. Pueden poner pruebas de ADN documental en YouTube y salen unas pruebas que se hacen, sobre todo en Estados Unidos, para ver cuánto ADN tenemos de las diferentes regiones del mundo. Y el documental es muy interesante, creo que dura como 15 minutos, porque al final, cuando dan los resultados, pues por supuesto son todos las personas que han invitado, todos se creen puros, ¿no? Hay un alemán, hay un musulmán, hay un hindú, y todos creen que son puros, puros, puros. Y al final, cuando dan los resultados, todos tienen mezcla. Pero lo llamativo es que la persona, y es verdad, pueden ver el vídeo, la persona más mezclada de todos era un cubano, que tenía de todas las regiones del mundo y el chiquito no se lo podía creer. Miren el documental que es un experimento serio que se hizo, está en YouTube. Y él no se lo podía creer. Y es que en España confluyeron miles de razas, bueno, confluyeron todas las razas, como dije en un principio, de Europa, empezando por los vikingos, los celtas, después tuvieron los más árabes desde la costa de los bereberes de la parte de Marruecos, estuvieron los fenicios de la parte del canal, estuvieron pues toda la parte italiana, los visigodos, todos los alemanes, todo confluyó, los romanos, por supuesto, todo confluyó en España. Y después en Cuba confluyó esta mezcla española tan súper rica con la mezcla de todos los africanos, que todos de alguna manera confluyeron también desde el Congo, pasando principalmente por el río Congo, todos los que venían de Egipto, que también a su vez estaban ligados con los árabes, con los judíos que habían sido prisioneros en
en Egipto y habían conectado con todas las caravanas de los camellos hasta la costa pacífica, que diga Atlántica, perdón, y en la costa Atlántica todo este crisol de todas las razas africanas llegó a Cuba, con lo cual no es chauvinismo, es antropología, no soy antropóloga, pero están los datos, lo podéis encontrar, todo este crisol de que venía de España junto con el que venía de África hizo y ha hecho que el cubano, no es chauvinismo, repito, sea la de las razas más mezcladas de todo el mundo. Y eso lo dicen los ADN. Entonces, para la semana próxima vamos a hablar de educación, vamos a hablar de educación socialista, educación capitalista, educación de España, educación de Estados Unidos y de la educación de la experiencia sobre educación que tenga cada uno de los cubanos que quiera visitar el canal. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar, muchas gracias a Gena, como siempre digo, por darme esta oportunidad y nos vemos la semana que viene. Gena, nos podemos ir.